Hola, hola, ¿ya? Hola. Está creo como un canal ahí abierto. Hola, hola, hola. Hola Edgar, buen día. Buenos días. Ah, bueno, o sea, va a ser meramente para la transmisión. Sí, nos escuchamos, yo creo bien. Yo lo que les propongo es que nos presentemos solo nuestro nombre porque vamos a estar en conversación y después ya entramos a introducir y nos concedemos la palabra, ¿sí? Por favor. Y bueno, yo soy Pablo Uc, mucho gusto, ya nos conocemos la mayoría. Y bueno, pues con esto voy a comenzar a hablar en el micrófono. Creo que ya está funcionando, ¿verdad? Bueno, como les comentaba, solo es el uso sobre todo para la transmisión. Entonces también agradecemos a quien esté conectado, quien esté conectada ahora para acompañarnos en este conversatorio que titulamos como Territorialidades Indígenas, Experiencias de Resistencia en América Latina, Apya Yala. Y quiero decir que inicialmente esto es también una inspiración que viene de buenas agitaciones de mis amigos, de Isabel, de Pablo, y que después, por su fortuna, se extendió esa invitación para que tuviésemos cuatro expositores inicialmente que puedan detonar este conversatorio y que nos sintamos en este círculo con toda la confianza de verdaderamente abrir la palabra y compartir nuestra experiencia de investigación, de trayecto de campo, nuestra visión en torno a la metodología que trabajamos o la perspectiva política, lógicamente, que también atraviesa esta agenda, digamos, elemental, en donde, y con esto quiero comenzar la introducción, buscamos el que fuese también la continuidad o un espacio que pueda ser un motivo de continuidad de aquello que convocó el encuentro de Claxo-Conacyt, de quienes son becarias y becarios, y que creímos muy importante porque nos quedamos afortunadamente con ganas de seguir conversando, y esto creo que es una invitación a que nos autoconvoquemos para que abramos espacios en cualquiera de sus formatos, sea conversatorios, conferencias, compartición de documentales, exposiciones fotográficas, en fin, son tantas las dimensiones lúdicas, más allá de lo meramente intelectual, a lo que interpelan estas iniciativas de investigación. Y celebro con ello pues que haya una riqueza de colegas latinoamericanos de tantas partes que integran ahora la comunidad de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Y que más allá de los programas de posgrado, finalmente también
sirvan como puentes de colaboración, porque muchas de estas investigaciones son colaborativas con los pueblos, con las comunidades en resistencia en todo Abya-Yala, y más allá de la postura de militancia o perspectiva política, creo que algo que elementalmente cruza la reflexión en torno al territorio y la territorialidad como proceso, como espacio de construcción, pues es justamente el horizonte del cambio social, la resistencia, la autodeterminación, la autonomía, y replantear los fundamentos ordinarios o dominantes desde donde leemos y nombramos a estos espacios, a estos territorios, a estos pueblos que integralmente finalmente son comunidades o somos comunidades de vida. Entonces, bueno, yo aquí recuperaba una cita de Porto González, muy en esa idea de Castoriadis en tanto proceso, cuando define que la geografía es un acto de marcar la tierra y de apropiarse material y simbólicamente del espacio. Dice que es un saber eminentemente ligado al terreno político y al proceso de creación de un magma de significaciones que son tan múltiples, y creo que esas significaciones son conceptuales, categóricas, pero elementalmente, como decía, son también referencias de vida y por tanto se abren hacia también las significaciones estéticas. Y en ese sentido, querría leer un epígrafe que también apele o inspire y que nos deje abrir la palabra para después también plantear algunas interrogantes que propusimos como posibles detonantes. Y bueno, esta cita es del famoso libro de Pablo Neruda, El Canto General, que fue aquella poética que reunió para pensar la historia de esa gran territorialidad que hoy yo proponía también pensarlo, nombrarla como Abya-Yala, ¿no?, sin que niegue a lo latinoamericano y caribeño. Bueno, dice así: antes de la peluca y la casaca fueron los ríos, ríos arteriales, fueron las cordilleras en cuya onda raída el cóndor o la nieve parecían inmóviles, fue la humedad y la espesura, el trueno sin nombre todavía, las pampas planetarias. El hombre tierra fue vasija, párpado, el barro trémulo, forma de la arcilla, fue cántaro caribe, piedra chipcha, copa imperial o sílice araucana. Nadie pudo recordarlas después, el viento las olvidó, el idioma del agua fue enterrado, las claves se perdieron o se inundaron de silencio o sangre. Tierra mía sin nombre, sin América, estambre equinoccial, lanza de púrpura, tu aroma me trepó por las raíces hasta la copa que bebía, hasta la más delgada palabra aún no nacida de mi boca. Bueno, son muchas las aristas para tratar en un tema tan amplio como territorialidades indígenas, originarias, populares, campesinas, afrodescendientes. Entre ellas, sin embargo, pues, leería algunas cuantas y enseguida invitaría a que circulemos la palabra, y son las siguientes. ¿Cómo se expresan las resistencias en los territorios indígenas originarios de América Latina, Abya-Yala? ¿Qué amenazas enfrentan los pueblos indígenas originarios en sus territorios? ¿Cuáles son las principales o los principales detonantes de estas resistencias? ¿Cómo se vinculan estas resistencias con las autonomías o formas de autogobierno? ¿Cómo se expresan, se representan, se configuran las autonomías territoriales frente a los procesos globales, políticos, económicos, culturales, etcétera? ¿Y qué metodologías se han utilizado para interpretar tales resistencias, tales territorialidades, tales expresiones, pues, de lo que hoy nos convoca el diálogo? Pues dicho esto, si les parece, circulo la palabra como aparece en el cartel por mera intuición. Entonces, pues presento aquí quien inicialmente nos va a compartir la palabra, que es Isabel Arroyave. Después escucharíamos a Pablo de la Cruz. Enseguida escucharemos a Verónica González. Y después vamos a escuchar a Freddy, quienes seguramente nos van a motivar y a invitar a que sigamos en la conversación, en el debate, y que siga adelante, pues, este espacio. Así que, bueno. ¿Te quieres pasar para acá? No. Sí. Igual, paso ahorita con, para presentarlas. Son, al final, dos fotos nomás. Bueno, pues, como la intención era compartirnos un poco las experiencias de los trabajos de investigación que venimos desarrollando,
Yo me encuentro en este momento ya en la mitad, dijéramos, de la investigación, de la tesis de la maestría en antropología social, con una temática que se llama territorialidades indígenas en contextos interculturales, el territorio de los indígenas Mapaye, Risicuán y en la Orinoquía colombiana. Entonces, espero no tomarme mucho tiempo para contextualizar, pero me parece importante como que nos ubiquemos en qué parte de el continente y territorio estamos. La Orinoquía colombiana es una región que es fronteriza con Venezuela. Son unos llanos y unas sabanas extensas, son pastos. Esto es importante remarcarlo porque a diferencia de mis compañeros, bueno, de Pablo, que trabaja en la Amazonía, esta tiene un ecosistema completamente diferente. Y para mí es importante siempre recordarlo para que, digamos, alcancemos a imaginar esos indígenas viviendo en grandes extensiones donde los bosques de galería son bastante reducidos, son alrededor del 20% del territorio. Por lo tanto, estamos hablando de dos comunidades indígenas que tienen tradiciones de cazadores-recolectores, son grupos nómadas, básicamente. Los Sicuani son el grupo mayoritario de toda esta región de la Orinoquía, son alrededor de 15.000 individuos en todo este departamento del Bichá, que es en donde yo trabajo. Y los Mapayerri, por su parte, son un grupo muy pequeño, son 70 individuos apenas. Estos dos grupos tienen muchas cosas en común, pero unas diferencias bien remarcadas, a pesar de que tienen mucha vecindad y cercanía territorial. Los Mapayerris tienen un dialecto específico de la lengua guaíba, que es un dialecto que se le conoce del grupo Masivali. Son una banda de cazadores-recolectores, como digo, de estas bandas que quedaron un poco aisladas en la llanura, que tienen una dinámica diferenciada de estos grupos y que tienen además unas características muy endogámicas. Ellos han sido particularmente como un grupo, por decirlo, cerrado, que siempre ha tenido como bien, bueno, la mayoría de ustedes lo voy a decir algunas obviedades, pero igual, para que vayamos hilando el cuento, pero tienen claramente muchas tensiones y muchas relaciones y alianzas con los Sicuani, dependiendo como de la ocasión. Entonces, lo que yo planteo en la investigación, lo que yo quiero reconocer es comprender cómo cada uno de estos grupos construye una idea acerca del territorio, que como bien lo decía Pablo ahorita, es este territorio que va más allá del sustrato físico y material, que se extiende hasta un tema más simbólico y que contiene además como hechos históricos que hacen a ese colectivo vincularse y sentir este arraigo a ese territorio en específico. Entonces, ¿cómo se construye la territorialidad y cómo se diferencian? La investigación, además de eso, busca tratar de entender qué elementos externos, podría decir hegemónicos como acciones, reconfiguran esas territoriales, cómo se alteran esas territorialidades, y para ello pienso mucho en la participación que el Estado colombiano tiene en el territorio, cómo las políticas y las leyes están haciendo, digamos, movimientos o alteraciones en esta manera de vivir el territorio de los indígenas Sicuani y Mapayerri. Y trasciende un tercer elemento, y es esto que yo llamo movimientos o desterritorializaciones, que son estos procesos, bueno, no necesariamente tienen que ser violentos, pero son como procesos propiamente elecciones culturales del grupo, como esos procesos tienen una respuesta por parte de los indígenas. Lo que en otras palabras podríamos como tratar de entender como resistencias, para tratar también como de ponerle el enfoque al conversatorio. Entonces ahí tenemos territorialidades y resistencias. Y lo que yo entonces más o menos he comprendido como, fue poquito tiempo el que estuve allá con los indígenas Mapayerri, pero fueron 3 meses en total lo que logré entender, porque de todas maneras yo no hablo la lengua guaíbo, pero teníamos un traductor y bueno, logré igual participar como de la cotidianidad de ellos, es que ellos tienen además como ciertas amenazas que podríamos decir que se hicieron más latentes de hace 15 años para ahora. Y es que esta región de la Orinoquía colombiana ha sido la última región de Colombia que ha tenido la colonización, la empresa colonizadora en toda Colombia. Entonces, ha sido como la última frontera agrícola que se ha abierto
en esta zona, y no necesariamente ha sido una frontera agrícola que tenga que ver, digamos, con establecimientos continuos de campesinos, porque es una tierra muy pobre en nutrientes. Entonces, los únicos proyectos agrícolas que allí se pueden desarrollar son ganaderos o agroforestales. O, como es este caso, de esa región de la costa del río Tuparro, donde se instalan estos grupos indígenas, plantaciones de cultivos de coca para el uso ilícito. Entonces, los indígenas Mapayerri han sentido, y los Sicuani han sentido recientemente, como una amenaza constante la presión territorial a partir de los campesinos que vienen sembrando la coca y que la mueven como de territorio, y lo sienten que por lo mismo han reducido sus extensiones de tierra, que como bien acabo de decir, pues son un grupo nómada que está acostumbrado a transitar y trasegar por el territorio para poder conseguir, digamos, lo básico que es el alimento, y entre otras, para poder mantener además un intercambio de saber, de conocimiento, de herramientas, de mujeres con otros grupos. Entonces ha visto truncada completamente, digamos, esta dinámica del nomadismo. Cuando ellos empiezan a sentir tan latente esta amenaza, lo que hacen es que se acercan a los Mapayerri en un sentido más político, por decirlo de alguna manera. Se empiezan a interesar por el trabajo que los Mapayerri y los Sicuani, que son el grupo más mayoritario, se empiezan a interesar por la relación que los Sicuani tienen con el afuera, como lo llaman ellos, ¿no? Con las relaciones en Bogotá, con las organizaciones indígenas, con las instituciones del Estado, y comienzan a solicitar lo que en Colombia se conoce como la figura de protección territorial, que es el resguardo indígena. Tierras tituladas a los indígenas, títulos colectivos, que son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y solicitan entonces esta protección territorial. Es decir, solicitan que el Estado, en compañía de ellos, les delimite y les marque unas fronteras para constituir un territorio que antes no tenía límites, ¿no? Que antes transitaban sin distinción. Esta situación, lo que observo es que trae como algunos efectos o resultados que podríamos decir, y es que empiezan en los últimos 4 años a este grupo que antes estuvo completamente ajeno a estas dinámicas, empieza a involucrarlos en una dinámica estatal claramente que antes no tenía. Este grupo nómada, los Mapayerri, fueron considerados en el 2013 con una categoría que se les llama pueblos indígenas en contacto inicial, una categoría vinculada completamente a la categoría de pueblos indígenas aislados, que son reconocidos pueblos indígenas en aislamiento voluntario, reconocidos en los alrededor de 5 o 6 países que tienen región amazónica, donde se reconocen estos grupos que viven ajenos al contacto de lo que se llama sociedad mayoritaria, sociedad envolvente, los mestizos, pues, en últimas. Entonces, se considera a los Mapayerri que, como no tienen dominio de estas lógicas de la sociedad mayoritaria, como no conocen el español, como no manejan lo que es el conceptos como Estado, no manejan la institucionalidad, no manejan el dinero, entonces se les faculta o se les nomina, digamos, de esta categoría que se llama pueblos en contacto inicial. Esto hace que la intervención del Estado se acelere. Claro, porque son considerados un pueblo que está en cierta vulnerabilidad con relación a los otros, y eso hace que la institucionalidad colombiana entonces se volque a desplegar lo que lo que conocemos como serían los dispositivos de gubernamentalidad, ¿no? Como toda la manera de gobernar un territorio en aras supuestamente de esta protección de esos indígenas, pero que también entonces lo que hace es alterar completamente su vida cotidiana y por lo tanto su relación territorial. ¿Cómo es esto? Empezando con un proceso, pues, digamos, de la misma burocratización de la cotidianidad, de la vida que tienen el día a día. Ellos ya tienen están en un proceso más acelerado del aprendizaje del español, ya tienen que empezar a manejar censos, tienen que empezar a manejar reconocimiento de los límites de su territorio, saberlo cómo proteger. Y esto es una cosa bien interesante con el asunto de las fronteras, porque cada vez que se le preguntaba, digamos, a los Mapayerri sobre el territorio que querían se les reconociera como resguardo, ellos reducían un poco más
y reducían y reducían, porque también entendían que son pocos y que no tienen cómo defender o proteger esos territorios extensos de antes. Entonces, aquí lo que reflexiono un poco como en el trabajo a lo largo es que aquí podría notarse, digamos, una resistencia en esa misma reducción del territorio para poder mantener al menos una cierta territorialidad o para poderse mantener como mapalleros autónomos, digamos, y poder seguir existiendo también. Son muchos los cambios que les está generando este dispositivo, digamos, de protección de resguardo indígena. Entre otros, ellos ya empiezan a tener unas fronteras con relación a los colonos y a los Sicuani, quienes además a su vez también los Sicuani también manifiestan otro tipo de desterritorializaciones, de estas alteraciones del territorio. Y la respuesta que ellos manifiestan se pueden ver en hechos como el siguiente. Por ejemplo, yo le preguntaba a Cabirrillo, un dopatúine, que es como se le conocen allá a los chamanes, a los conocedores, a los médicos tradicionales, cómo era la forma en que ellos protegían los bosques, los animales, y hacían énfasis en los territorios donde hoy están instalados los colonos, los cocaleros. Ellos cuentan que en esos lugares donde hay campesinos o mestizos, allá ya no llegan los protectores de los bosques, los dueños de los bosques, porque ya hay otro habitante que no es indígena. Entonces, es como que se les despojara de un territorio, no solamente físico, sino también simbólico, digamos. Ya sus poderes no alcanzan a llegar a estos lugares. Podría también analizar o compartir aquí con ustedes como lo que ahorita en este momento justo me encuentro como trabajando, que es la participación de la coca, de estas economías ilegales que se dan en estos territorios que también se conocen como márgenes del Estado, y cómo son ellos los que empiezan a dinamizar unas nuevas territorialidades de esos indígenas. Los mapalleros empiezan a vincularse con el trabajo como raspachines, como raspadores de la hoja de coca desde hace 15 años. Es este ejercicio el que les lleva a lo que yo diría y reconocería como en una banda rápida, como esas de aeropuerto, una banda rápida hacia los procesos de modernidad, porque es ahí donde están aprendiendo el español, es ahí donde han aprendido y consiguen los recursos del dinero y donde además empiezan a comprender toda esa lógica del mestizo, del blanco, de la producción y del mercado, además en el que se ven insertos también. Entonces, es con esta dinámica de la coca que ellos cambian también su nomadismo. Entonces, ya si antes se movían a hacer cacería con sus arcos y sus flechas, ahora esperan a tener plata para comprar el cartucho de la escopeta para poder salir a cazar. O lo que hacen es empezar a cambiar toda su dinámica de alimentación y de sustento, como por ejemplo empezar a tener extensiones más amplias de cultivos hortícolas, que en esta región se da la yuca brava, que es la única que se da en estos territorios, como ya dije, escasos de nutrientes. Entonces, al tener, digamos, estos cultivos, lo que hacen también es producir un asentamiento mucho más prolongado y de más larga data. Ellos ya su nomadismo no lo desarrollan tanto para irse a jornadas largas de cacería. Ahora se van con sus changarros, sus cosas, pero es porque van a ir a raspar coca. O sea, la movilidad del territorio se da en relación a la producción de la coca, dónde hay que ir a comerciar o dónde hay que ir a trabajar, dónde podemos conseguir el dinero. Y ya no hay esta relación territorial que antes se tenía, sino que se reconfigura. No quiere decir que no siga siendo un territorio concebido de la movilidad, sigue siéndolo. Digamos, no hay, considero yo, otras maneras óptimas de subsistir y de pervivir, digamos, en estos territorios, si no es manteniendo esa movilidad por los hechos que ya dije. Son regiones muy apartadas, no tienen una conexión con poblados mestizos cercanos, están en una zona de frontera donde la economía, digamos, se filtra, digamos, a través de esta relación con los productos que se consiguen en Venezuela, pero tiene una dinámica diferente como al interior del país. En ese mismo sentido, también otra de las amenazas, para hacer como eco de las preguntas que Pablo nos compartía ahorita,
Y que ya comenté que la preocupación de ellos, netamente, de los Mapayerri, tiene que ver con especialmente la reproducción. Como ya dije, son 70 individuos. En la comunidad donde convivía yo, donde estaba compartiendo con ellos, eran 25 integrantes y 3 niños, 3 hermanitos, de hecho. Entonces ellos tienen muchas dudas de cómo reproducirse, porque ya, como ya dije, son endogámicos, entonces tienen problemas, digamos, de fertilidad de algunos de ellos. Y esto los pone en un momento de tensión bien interesante, porque encuentran que al tener que buscar pareja por fuera o cónyuge, es darle entrada no solamente a la vida social, sino a la vida territorial. Entonces aquí hay también unos elementos interesantes para mirar desde el parentesco y la reproducción y comprender la territorialidad del grupo nómadas en ese sentido, de cómo esas combinaciones, digamos, o esas mezclas que existen entre los grupos, son negociaciones territoriales. Este no es un grupo como, digamos, con unas bases, si podría decirlo, políticas, organización muy sofisticada, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, por eso se pliegan y se solapan a la forma de actuar de los Sicuani, que sí tienen más conocimiento. Y no lo es porque, no lo son, o sea, no son tan organizadas en ese, no quiere decir que no tengan organización, claramente la tienen, pero no la tienen en la manera en que las conocemos con las organizaciones indígenas. No lo son básicamente porque las mismas amenazas territoriales no han obligado a estos sujetos a formarse con ciertos elementos de defensa, digamos, que si encuentran o que vamos a presenciar, digamos, a lo mejor con lo que ustedes nos comparten, que son grupos que ya tienen una trayectoria mucho más, o una experticia y un dominio de escenarios, digamos, legales, jurídicos, mucho más amplios y más diversos. Ellos aún están en un nivel muy elemental, digamos, de la organización para estar dialogando con la institucionalidad y con las problemáticas que tienen. Entonces, bueno, esto simplemente lo comento porque me parece interesante la mirada de que los territorios también y los problemas territoriales también forman esos sujetos políticos, y ese tipo de resistencias son las que perfilan, digamos, esta idea de cómo defender el territorio. Yo creo que dejaría por ahí para compartir esas ideas. Más adelante podríamos de pronto mirar si vamos a revisar el tema como de metodologías para compartirnos entre todos, pues podríamos mirar un par de mapas parlantes o mapas de cartografía social que también trabajé en la zona y que arrojó temas y elementos muy interesantes. Y le paso entonces la palabra a alguno de los compañeros para que siga echando cuento. Buenos días, mi nombre es Pablo, recuerdo mi nombre. He trabajado desde hace ya casi 10 años en la Amazonía colombiana, en el sur de la Amazonía colombiana, en una región que es el departamento del Amazonas, en la frontera con Brasil y con Perú. Es esta colita de abajo del mapa colombiano, el mapa político noroeste amazónico suramericano, ¿sí? Ese verde oscuro de esa imagen de Google Earth, pues, es la Gran Amazonía, ¿no? De esa Gran Amazonía, pues, un pedazo, no el más grande, pero sí una buena parte, está en Colombia. Al sur se encuentran comunidades, etnias, Ticuna, Huitoto, Bora, Ocaina, Ingano. Realmente es una confluencia que están en ese espacio debido a unos ciertos factores históricos que en el tiempo pues los llevaron a compartir territorio, algunos en su territorio originario, otros llegaron tras un proceso, pues, de, digamos, que de desplazamiento o de movilidad, como se le, dependiendo del caso. Pero un poco para entender esto, la manera en que yo me acerqué a esta área, a esta región de Colombia, fue a través de un proyecto que buscaba generar una política pública de protección de los conocimientos tradicionales, ¿sí?
había todo un interés de generar unas regulaciones para que los conocimientos tradicionales hagan parte de esas normativas de propiedad intelectual, de distribución equitativa de beneficios, y bueno, había un discurso ahí montado por medio del cual pues me contrataron a mí como sociólogo y allá llegué. Entonces, para entender esto, pues hay que empezar desde acá, ¿no? De esta idea desde el siglo XV, que se llama el primer contacto, que digamos que hasta el siglo XX que se dio la colonización de la Amazonía, a diferencia de la parte andina, donde hubo un proceso de conquista y colonización desde el siglo XVI, XVII, en la Amazonía, digamos que hasta finales del siglo XIX y el XX fue que se dio esta llegada pues de mestizos y de comerciantes buscando caucho, etcétera, etcétera. Pero hay un concepto acá de Sousa Santos que se llama la cartografía abismal, ¿sí? La cartografía abismal es esa, pues, que es una cartografía situada en donde yo represento el territorio, y de alguna manera estos conocimientos indígenas, estas poblaciones, pues siempre fueron, digamos que representadas como el lugar allá de lo desconocido, de lo supersticioso, de lo diabólico, donde habita el mal y a donde hay que ir de alguna manera a cristianizar o a evangelizar o a civilizar o a educar o ahora volverlos resilientes de parte pues donde está el poder hegemónico. Y bueno, pasó a la historia, siglo XIX, XX y XXI, y una serie de economías extractivas, la evangelización, produjeron desplazamiento, aculturación y también una urbanización, ¿no? Hay todo un proceso de migración de parte también desde el Brasil, desde el Perú, desde Colombia, campesinos buscando tierra que se asentaron en la Amazonía y generaron poblados. Y eso tuvo un efecto muy grande pues, en las comunidades indígenas y en los territorios indígenas que habitaban en ese momento. Además de que desplazó unos de una región hacia esa parte sur de la Amazonía. Sin embargo, la historia no es igual para todos, ¿no? Digamos que podemos hacer una medio tipología de territorialidades indígenas en la Amazonía colombiana, donde podemos hablar de poblaciones indígenas que ejercen una integración o una asimilación, o ya pues hay una serie de intercambios mucho más fuertes con la sociedad nacional, la sociedad internacional, digámoslo. Están los que, decía Clara, contacto inicial, que son los que sí mantienen un cierto vínculo, pero se mantienen aparte, ¿no? Ciertas cosas muy puntuales y todo muy de manera reservada. Y otros que se llaman pueblos en aislamiento, no sé, voluntario o forzado, que en ese proceso pues, de conquista y colonización de los caucheros, sobre todo, optaron por la vía del aislamiento. Se fueron a territorios bien adentro de la selva y dijeron, yo no le camino a eso, ya a mí no me interesa mantener contacto con esta gente por una serie de hechos violentos. Eso está, digamos que está estudiado por un antropólogo que murió que se llama Roberto Franco. Y demuestra cómo, y todavía están ahí, están en territorios aislados, sin ningún contacto, ¿sí? Sin ningún contacto, ahí ni siquiera hay de que te visito una vez cada 10 años, nada. Pues se han tomado fotos de manera para visibilizarlos a una serie de políticas, ¿no? Que ese es otro problema. Entonces tenemos una diversidad, ¿no? Una heterogeneidad de territorios indígenas, ¿no? Más o menos este es el área, algunas ahí se ven un poco cómo se han desplazado algunas etnias, ¿no? De la parte del Brasil, sobre todo a Colombia, en este caso de los yurí que están en aislamiento, porque se fueron escondiéndose los caucheros brasileños que eran bastante crueles, ¿no? Y terminaron en Colombia, donde están en este momento. Y bueno, pasó el tiempo, llegó el siglo XX, el siglo XXI, y asistimos, digamos, ya a lo que llaman un proceso de neocolonización y resurgimiento de las autonomías indígenas en la Amazonía, ¿no? Esta neocolonización ya dada más por esos, lo que se aclara, esos dispositivos de gubernamentalidad del Estado, de la política internacional, que ya están hablando de desarrollo, de neodesarrollo, de conservación, de neoconservación, todo alrededor pues, de esta idea de hay una crisis ecológica, hay una crisis ambiental, entonces requerimos ver el mundo de una manera diferente. Entonces, ¿dónde están las personas que habitan estos territorios que son más biodiversos, mejor conservados, quienes habitan esos lugares? Entonces hay una estadística muy famosa que incluso usa el Banco Mundial que demuestra una correlación positiva, o sea, más, donde hay más comunidades indígenas, autóctonas o raizales, hay más diversidad lingüística, agrícola, biológica, conservación de bosques, etcétera, ¿no? Eso está, digamos, que está dateado, ¿no?, como dicen. Y es una estadística pues muy poderosa. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Pues para el tema que yo venía a trabajar en ese momento en la Amazonía de los conocimientos tradicionales o indígenas. Pues lo primero que todo es que lo que yo viví es que hay como quien dice dos conocimientos tradicionales o indígenas, ¿no? O sea, así de manera cruda. Uno es esa categoría política,
¿sí? Instrumental que se genera en las instituciones, y otro, pues, es el que se vive, ¿sí? Es el que se vive. Cuando yo llegué a la Amazonía, como le pasa a mucha gente, me enfermé y conocí a un abuelo que me ofreció sus servicios de curandero. Fui a donde él, y para mí en ese momento hizo un clic diferente esta cuestión de los conocimientos indígenas, porque experimenté en mi propio territorio, o sea, mi cuerpo, cómo estos conocimientos indígenas efectivamente tenían tienen un efecto, ¿no? Que es real, que no es que usted se cree la historia y por eso es que se curó. No, hay una ciencia, ¿sí? Hay unas muchas ciencias, ¿no? Muchas ciencias ahí incluidas. Y de alguna manera, pues yo como persona que estaba metido pues entre este mundo político y experiencial indígena, pues empezaba yo a cuestionarme, ¿no? ¿Qué es realmente esto el conocimiento indígena y cómo se expresa esto en las territorialidades, ¿no? Y además, si hay un conocimiento indígena que habla, que se expresa en un territorio, y como lo dicen allá los indígenas de la Amazonía, hay un manejo territorial, pero ese manejo territorial no es simplemente un saber que tenemos, dónde está y qué hacemos con ello, sino es todo un proceso pues de diálogo espiritual con el territorio, ¿sí? Eso es así, ¿no? Ya un diálogo espiritual que hace a través de unos vehículos de plantas sagradas, que puede ser el tabaco, que lo tengo acá conmigo, que puede ser el mambe, que lo tiene Clara guardado, y que eso genera la práctica del territorio, del conocimiento y de la búsqueda, ¿no? Entonces, es un conocimiento que definitivamente, si uno lo compara con el conocimiento científico, de pronto que en las instituciones nosotros aprendemos, pues definitivamente tiene un carácter epistemológico diferente. Pero bueno, ¿cuál es el problema de todo esto? No solo simplemente decir que es diferente o que no es diferente, etcétera, sino que pues necesariamente hay un encuentro, ¿no? Hay un entrecruzamiento de cosas. Esto de los conocimientos tradicionales pues es algo bien interesante, porque según este antropólogo Franco, el que les decía los indígenas aislados, pues el cuando él hablaba de las estrategias de protección del territorio de estos pueblos aislados, que efectivamente no se puede decir que lo ejerzan gracias a su armamento o a su poderío, digámosle militar, pues porque no es así, efectivamente están en totalmente mejores condiciones, habla de la fuerza del pensamiento, de cómo se cierra el paso de la gente a través de la fuerza del pensamiento. Yo creo que eso todos lo hemos experimentado cuando no queremos que alguien que se nos acerque, pues desde el pensamiento le decimos, esta persona no quiero que se me acerque. Bueno, eso es una estrategia que tiene efectos políticos y que hasta cierto grado pues puede funcionar, ¿no? Para una comunidad indígena que decide estar en aislamiento. Entonces, hay varias autonomías, ¿sí? Hay varias autonomías territoriales indígenas que se expresan de manera diferente dependiendo de ciertas decisiones que en un momento histórico se tomaron. Pero bueno, siempre hay como una relación muy, muy clara a la identidad, al quién soy yo y al dónde pertenezco, y la manera como lo territorializo o lo expreso o lo hago proyectivo con respecto al mundo, al mundo que uno habita, ¿no? Para las organizaciones indígenas que sí ejercen una política más frontal frente a las instituciones del Estado e instituciones internacionales, pues su mayor argumento está en decir, nosotros somos pueblos originarios con sistemas de gobierno que anteceden a la existencia de la Constitución y las leyes, y aún así también reivindican ciertas figuras coloniales como el resguardo para pues, llevar a cabo sus propias reivindicaciones. Entonces también apropian la historia que han vivido, ¿no? Como algo que también es de ellos, sin necesidad pues, de echarla en saco roto, ¿no? Para, digamos, que ponerlo en términos realistas, ¿no? Y también pues hay toda una interpretación desde el Estado, desde las instituciones internacionales, pues yo creo que esto todos lo sabemos, el convenio 169, los derechos de las Naciones Unidas, y toda una institucionalidad internacional que está interesada de esos conocimientos tradicionales, bueno, ¿para qué sirven, no? Entonces, la CEPAL nos habla de la conservación y el desarrollo, ¿no? Entonces ya no se trata de que hay que desarrollar a los indígenas, sino cómo los etnodesarrollamos, ¿no? Entonces empiezan a entrar un montón de conceptos ahí híbridos que uno no sabe para dónde van realmente. El de gobernanza ambiental, ¿no? Muy poderoso ahorita, ¿no? Muy desde el parte del Banco Mundial y del IPCC que se encarga de estudiar todo lo que es el cambio climático, ¿no? Entonces, como también esto empieza a apropiar en el lenguaje las mismas formas de lucha indígena, ¿no? Por sus indicadores, etcétera, etcétera. También se habla pues, de economías del conocimiento como ventajas comparativas
en mercados de comoditización, etcétera. Entonces, esto pues tiene una interpelación política muy fuerte, ¿no? También muy frente a estos dos, esta idea del neodesarrollismo y el neoconservacionismo, ¿no? Pues ya no es desarrollismo a secas, pues porque ya sabemos que eso pues hay que respetar, etcétera, etcétera, pero sí puede haber un desarrollismo inclusivo que llaman, ¿no? Entonces, bueno, ahí entramos un poco en las aguas tibias también del neoconservacionismo. Ya no se trata de parques naturales sin gente, sino cómo también incluyo a la gente, ¿no? Entonces empiezan un montón de conflictividades, de entrecruzamientos, de procesos de negociación, ¿no? Pues ligado a este tema del territorio, donde hay muchos intereses en cuanto a sus recursos, como estrategias geopolíticas también. No nos olvidemos que es un territorio trifronterizo, donde ejerce presencia, por ejemplo, el Estado brasilero, que es un Estado que en algún momento se concibió como un imperio y efectivamente actúa en muchos casos como un imperio, ¿no? Fuertemente centralizado. Entonces, cuando las organizaciones indígenas entran en estos procesos de negociación y exponen ante otras personas sus conocimientos tradicionales, ya como una categoría política, ya como una categoría instrumental, pues están exponiendo a varias cosas, ¿no? Lo primero es que van a ser interpretados y leídos por otros, pero seguramente si ellos hacen eso, pues no va a ser simplemente para entregarse a las estrategias del otro grupo, sino porque haya algo reciben a cambio, ¿no? Pues ya hay una idea de intercambios. Sin embargo, esto es con lo que yo decía, es el conocimiento tradicional político. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa con el conocimiento tradicional que se vive desde adentro, ¿no? Entonces, hay un antropólogo que alguna vez fue allá al CIESAS, que se llama Pedro Pichard, que él hablaba sobre ontologías indígenas, ¿no? Y él decía cómo las ontologías indígenas, pues más o menos lo que decía él es, él analizaba por qué los indígenas, frente a los movimientos religiosos, manifestaban siempre como un entusiasmo grande y asistían a sus encuentros, a sus cultos, se afiliaban a ellos, pero al cabo de un tiempo dejaban ese movimiento y se adherían de pronto a otro, y después se adherían frente a otro. Y él decía que esto de las ontologías indígenas es algo que, a pesar de que en la práctica se vea como interpelado y cruzado, pues en el fondo permanece separado, ¿sí? Permanece autónomo, ¿no? Entonces, esta idea de las autonomías territoriales indígenas no solo tiene una dimensión, digamos, territorial política, sino también hay una dimensión vivencial, ¿no? De cómo se construye el territorio y qué es lo que pasa adentro y qué pasa adentro, cómo se respira, ¿no? Entonces, aquí, por comparar, entonces dijimos que hay unas ontologías, digamos, que de parte de la política ambiental, que nos hablan de desarrollo, de conservación, y unas indígenas, ¿no? Entonces, yo sé que aquí también pasa en los Altos de Chiapas, cuando estamos en estos encuentros con indígenas, instituciones, pues hay un resaltamiento de lo que es la identidad indígena y se expresa como si estuviera totalmente separada y en confrontación con lo otro, ¿no? Sin embargo, ahí están sentados, ¿no? Entonces, lo que me he preguntado es cuál es la insistencia de los pueblos indígenas a estar sentados en espacios de negociación donde se transan estos conocimientos, donde se transan las territorialidades, y que a la vez se mantiene un discurso fuertemente diferenciado y de resistencia. ¿Por qué no levantarse la mesa, pararse y decir, yo no vuelvo a sentarme en esos espacios porque este soy yo? Sin embargo, hay una insistencia en, yo sí me siento ahí. Las organizaciones indígenas de la Amazonía tienen una fuerte estrategia de infiltración de los aparatos gubernamentales, como quien dice, para que ellos sean los que ejerzan la política y no se las ejerzan. Entonces, preparan jóvenes, estudian, van a la universidad, y tratan de inmiscuirlos también en los aparatos estatales del Estado, ¿no? Para ponerlos pues a jugar también hacia sus propios fines. Pues son estrategias, ¿no? Entonces, esta es una pues, de las preguntas como que me van quedando, ¿no? Que por qué, a pesar de las muchas incompatibilidades que hay entre estas propuestas de política ambiental que hablan de conservación, de neodesarrollismo, ¿por qué los indígenas tienden, por qué insisten en mantener esos puentes, ¿no? ¿Qué es lo que buscan realmente, ¿no? Entonces, algunos sugerencias, ¿no? Un poquito como lo que uno va intuyendo, ¿no? Entonces, lo primero que he pensado es que ese manejo territorial indígena que se basa en los diálogos espirituales, que es basado en un conocimiento definitivamente que no es parte del conocimiento, que se lee como usos y costumbres desde la Constitución, pues se mantiene diferenciado, ¿no? Se mantiene diferenciado de lo otro y representa valores e intereses diferentes. No quiere decir
que puedan ser incompatibles necesariamente y sí digo que para resolver problemas actuales de control de territorio, de gestión territorial, etcétera, pues tienen que estar de alguna manera mirándose el uno al otro. Lo otro que me encontré es que siempre cuando en la literatura, bueno, de las revistas y todo esto, cuando se habla de autonomías, pues siempre se habla más que todo es que la autonomía con relación a un Estado, olvidando pues que también las autonomías se pueden construir con respecto también a otras muchas cosas y dimensiones, ¿no? Entonces, a esta idea yo creo que es bien importante pues para entender y poder de alguna manera engranar estos asuntos políticos y conflictos que se tienen al interior con respecto a las institucionalidades del Estado, ¿no? Y bueno, hasta ahí les dejo por ahora y después volveré. Bueno, quería, bueno, para mí fue, bueno, perdón, solo quería pedir disculpas de que no traje una presentación ni nada de eso, como formato para mí, conversatorio, como más, como provocar cosas, disculpen. Quería primero preguntarles quiénes de ustedes han escuchado algo sobre el pueblo-nación mapuche. Así que me hago un gestito. Uno, dos, tres, cuatro, más o menos. Ah, muy bien, ya. Bueno, ese es el tema que me puse a trabajar. Yo, bueno, soy Verónica, soy chilena. Bueno, yo nací al sur del río Biobío. El río Biobío es un límite natural. Bueno, como todos los ríos, ¿no? Pero es un límite natural de defensa del pueblo mapuche. Y yo nací del lado sur, ¿no? O sea, marcó en el proceso de colonización española, marcó el límite natural, ¿no? Entonces se marca ahí en la geografía hasta el día de hoy. Ah, y por eso siempre lo cuento. Y bueno, me tocó a mí personalmente, y disculpen partir por ahí, pero bueno, me tocó compartir cuna con el modelo forestal chileno, ¿sí? O sea, el modelo forestal surge hacia el sur del Biobío, o más bien expande desde ahí hacia el sur. Y bueno, desde ahí es que he decidido trabajar para la maestría, trabajar en la resistencia de las mujeres, también, perdón la autorreferencia, la resistencia de las mujeres, las quenches, que son los mapuches de la costa, por la resistencia al modelo forestal, ¿no? Bueno, me invitaron a este conversatorio, los temas son resistencias y territorios, y bueno, sí, anillo al dedo. Bueno, quería contarles que, para poder entregar un poco antecedentes antes de meternos al tema de las resistencias propiamente tal, el problema con el pueblo mapuche, o el histórico problema con el pueblo mapuche, es que, bueno, el pueblo mapuche, pueblo originario de esa zona, bueno, es reducido a la décima parte del territorio que tenían, ¿no? Y es reducido por el Estado chileno, o sea, ¿ante quién resiste el pueblo mapuche? Ante el Estado chileno. Porque la colonización española, y desde ahí también la figura del pueblo mapuche como el indómito pueblo mapuche, es que en la época de la colonización española fue muy poco lo que el Estado, o sea, lo que la corona logró entrar al territorio mapuche, que se llama Hualmapu, que además, entre paréntesis, no es solo el lado de la cordillera hacia el este, que es lo que ahora reconocemos como el Estado de Chile, sino que también hacia el lado argentino, ¿no? Y que el último tiempo igual ha venido resonando harto por las manifestaciones como de resistencia también del pueblo, del Hualmapu, que es el lado argentino. Entonces, bueno, es el Estado chileno el que desde la independencia de la corona española hasta el día de hoy viene como reduciendo el territorio y, bueno, también a los mapuches y las mapuches, ¿no? El pueblo mapuche tenía 11 millones de hectáreas antes de toda esta catástrofe y ahora solo tiene 300.000 hectáreas. Y bueno, hablando de hectáreas, la zona plantada por monocultivo de pino y eucaliptus son 3 millones de hectáreas, o sea, muchísimo, ¿no? En el lado chileno de este conflicto, el territorio es muy flaquito, ¿no? Ustedes saben, Chile es como un lápiz, como largo y flaco. Entonces, la mayor cantidad de las zonas plantadas es en el territorio costero, desde ahí hacia arriba, porque la cordillera no permite, la altura y la nieve no permite la plantación, no están dadas las condiciones ideales para la plantación de estos árboles. Entonces, es desde la costa hacia la cordillera.
es muy flaquito, entonces la densidad de las plantaciones solo se restringe en muy poco espacio. O sea, no es que esté todo Chile plantado, sino que son solo dos regiones, no sé, serán una extensión muy pequeña. Entonces, es de tremenda densidad las plantaciones. Bueno, ha venido el pueblo mapuche reclamando sus tierras desde hace muchísimo tiempo, pero se logra en la época como de los 60 y los 70 hacer una reforma agraria en Chile. Y los mapuches recuperan sus tierras, pues. O, no todas, pero empiezan a hacer un proceso importante de recuperación. Y luego, yo no sé si ustedes saben, pero en Chile hubo una dictadura en el 73 y con eso, bueno, los mapuches le reducen aún más su territorio. Entonces quedan, bueno, y bueno, además, y todo el tema de la vulneración de derechos humanos, que bueno, fue importante en el caso chileno, y bueno, hay muchos mapuches que también tuvieron que emigrar, ¿no? O sea, tuvieron que, bueno, irse al exilio, etcétera. Entonces la reconfiguración del pueblo mapuche, al igual que la reconfiguración del pueblo chileno, es post-dictadura, y eso empieza como en el 90. Hay un hito que marca la resistencia del pueblo mapuche de este lado, es que en el 97 empiezan a haber manifestaciones de resistencia contra las forestales. Y lo que pasa es que la CAM, que es la Coordinadora Arauco-Malleco, se adjudica la quema de camiones forestales. Y desde ahí hasta esta parte, en todos estos años, que ya son como 20, se empieza a haber una resistencia mucho más activa, pública o evidente del pueblo mapuche. Entonces, yo lo que estoy intentando hacer es mostrar, en mi tesis, yo trabajo con mujeres, ¿no? Es intentar mostrar de la resistencia esta un poco más pública. Hay, bueno, muchísimos teóricos mapuches y no mapuches haciendo, trabajando en eso. Y lo que yo intento hacer es mostrar el otro lado de la resistencia, ¿no? La resistencia que tiene que ver más con prácticas más cotidianas, ¿no? Que es la relación, cómo se da en el territorio mismo la relación y las resistencias contra el modelo forestal, ¿sí? Entonces, el pueblo mapuche, bueno, tienen sus propios teóricos y etcétera, que ellos, bueno, establecen una categoría que viene, el Weichan, que viene del Mapudungún, la lucha. Se establece esta categoría como para hablar de estos hechos más visibles, ¿no? Que tiene que ver con estas, bueno, si lo podemos empezar a enumerar, desde el 97 hasta parte, se empieza a ver un gran proceso de recuperación de tierras, que no es solo que, bueno, va el pueblo mapuche, se recupera un territorio, no es solo una recuperación del espacio físico, sino que también desplegar las economías que eso supone, ¿no? Trabajar esas tierras, empezar a, bueno, a ejercer ahí la vida, ¿no? O sea, también, no sé, educación, etcétera. Ese es un gran... una descripción de cómo se da esta resistencia. Por otra parte, bueno, megas marchas, hay toda una política del Estado chileno de criminalización de la protesta también. Entonces, hay muchísimo gente que está presa y, bueno, también solo la justicia chilena aplica la ley antiterrorista para el pueblo mapuche. Entonces hay muchos mapuches que están presos y con la ley antiterrorista que exacerba las penas, efectivamente no permite tener juicios justos, o sea, no se permite la figura del testigo de rostro cubierto. Entonces, bueno, en ese contexto pasan, bueno, muchas irregularidades, ¿no? Por otra parte, bueno, y ahí, desde esta figura del Weichan, desde esta figura de la resistencia más dura, emerge, bueno, la demanda de la autonomía del pueblo mapuche, pues. Se le puede adjudicar, una de las grandes organizaciones a la que se le puede adjudicar esto, pero no la única, es la Coordinadora Arauco-Malleco, pero también hay otras organizaciones que también, bueno, evidentemente que luchan por la autonomía del pueblo mapuche. Pero igual desde los mismos teóricos y académicos mapuches, esa no es la única vía, ¿no? Porque existe también, por otra parte, todo un lado de la resistencia que lo que pretende hacer es encontrar la autonomía desde el reconocimiento de su calidad de pueblo originario, que el Estado chileno aún no reconoce. O sea, el Estado chileno no reconoce en su constitución al pueblo mapuche. Entonces, desde este otro lado, que tampoco son antagónicos, ¿no? Aunque quizás un autonomista de la CAM te diría que sí.
pero a mis ojos no necesariamente. Está todo este lado de estas otras organizaciones que lo que pretenden es desde la institucionalidad y desde el Estado chileno hacerse espacios para encontrar autonomía, pues. ¿Cuánto tiempo llevo? Bueno, yo solo para empezar como a cerrar un poco esta visión, lo que yo, claro, estuve trabajando con una red de organizaciones en el territorio lafkenche, que es el territorio de la costa, que funcionan al alero de la municipalidad de Tirúa. La municipalidad es la unidad la unidad del Estado más pequeña, ¿no? La unidad local más pequeña. Y bueno, lo interesante de la municipalidad de Tirúa es que el alcalde es mapuche y es elegido por cuarta vez consecutiva, pero con vacaciones democráticas de un periodo. Entonces lleva muchísimo tiempo en ese territorio y bueno, él surge de, bueno, es una larga historia, pero surge de organizaciones territoriales de jóvenes que están, reconocen que esa es una de las vías, ¿no? Esa es una de las vías de que hay que intentar hacer una apuesta desde adentro del Estado por reconocimiento y espacio y mayores niveles de autonomía del pueblo mapuche. Entonces, bueno, se forma este grupo, Adolfo Millabur es el alcalde, y en ese contexto es que en los últimos, no sé, 7-8 años, dentro de la municipalidad hay una organización de mujeres, de la oficina de mujeres, y lo que ellos empiezan a hacer es a desplegar diversas actividades, capacitaciones, etcétera, y empiezan a encarnar ellas en sus prácticas, etcétera, un discurso muy crítico contra las forestales. Son mujeres adultas, ¿no? Sí, mujeres de, no sé, 60 y de 30, son un grupo como de 80 mujeres que al alero de la municipalidad de este alcalde decide que todas sus actividades van en función de tener un discurso crítico y una práctica en consecuencia de habitar ese espacio que está tremendamente amenazado por las forestales, tremendamente amenazado que no tienen agua, tremendamente amenazado que de alguna manera ellas dicen que llega toda la política del Estado para que sus terrenos, o sea, el poco terreno que tienen, lo planten con pino y eucalipto. Este desde los 90 hasta esta parte. Entonces ellas empiezan a hacer todo un trabajo muy, muy interesante de, y esto es lo que yo llamo resistencias más cotidianas de estas mujeres, ¿no? Proteger, por ejemplo, el surgimiento de las aguas, ¿no? Que además para el pueblo mapuche, como para, me imagino, muchísimos de los pueblos indígenas, tiene un sentido espiritual importante, ¿no? De donde surgen las aguas. Entonces, lo que muchísimos de esos espacios sacaron lo nativo, el bosque nativo, y plantaron pino y eucalipto. Entonces, las mujeres están haciendo, por una parte, produciendo árboles nativos para poder proteger esas cuencas con nativos, pues. Y lo interesante es que no tienen, o sea, tienen ya una práctica de cuáles son los árboles, cómo se hace la reproducción de los árboles, porque son nativos, son bastante más difíciles que el pino y el eucalipto, que bueno, uno los planta, salen solos y después no hay cómo sacarlos, ¿no? Entonces tienen un bagaje y una experiencia en cómo sacar los pinos y cómo plantar nativos. Están sacando los pinos y los eucaliptos de sus terrenos, y para eso están convenciendo, porque también ellas no necesariamente tienen terrenos, pues los terrenos son de sus maridos, los terrenos son de sus padres, y ellas, bueno, logran convencer a sus papás y a sus maridos de que hay que sacar los pinos y los eucaliptos, incluso mostrando cómo económicamente les conviene mucho más, ¿no? O sea, sacar los pinos y los eucas, que además, entre paréntesis, no les conté, perdón, que en el caso del Estado de Chile, desde el 73 en adelante, se hace un subsidio de fomento forestal, en que el Estado de Chile se hace cargo del 70% de los costos de producción de los pinos y los eucaliptos. Entonces, tenemos dos grandes empresas forestales que les pagan, el Estado de Chile les paga hasta hace muy poquito, recientemente se dejó de hacer, pero, no sé, durante todo este tiempo, del 73 hasta, no sé, como 4 o 5 años atrás, el Estado de Chile les paga a los forestales para que planten pino y eucaliptus con la lógica de el cuidado del suelo, ¿no? Como de para poder mantener la erosión del suelo, bueno, como ponerle freno. Entonces, el Estado de Chile fomenta la producción forestal, ¿no? Pagando el 75% de los costos de producción. Entonces, la gente llegaron en los 90 a ofrecerle, en los 90 al territorio de lafkenche, llegan en los 90 a ofrecerle, usted plante y le pago por plantar y después le pago por la cosecha, ¿claro? Entonces, ahora ellas logran demostrar
al cabo de toda esta vuelta, de que plantando pino y eucalipto, ganan muchísimo menos dinero que si plantan nativo, porque con nativo tienen frutos del bosque, tienen, no sé, bueno, todas las maravillas que entrega el bosque, ¿no? Entonces, bueno, lo logran demostrar y, bueno, estas mujeres se dedican, se agrupan, es una red de organizaciones y cada una de estas organizaciones, lo que están haciendo estas mujeres es, en Mapudungún se dice propagar el iltrofil moñén. El iltrofil moñén es el respeto por todo lo vivo. Y ahí, bueno, entramos a temas más cosmogónicos, muy interesantes también, que aparecen en la resistencia. Y están, bueno, eso, están trabajando en huertos, están trabajando en viveros, haciendo producción y reproducción del bosque, entonces expandiendo el bosque todo lo que pueden, ¿no? Y bueno, eso quería contarles por ahorita. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Ya me habían presentado, soy Freddy Ochoa. Ya me había presentado, perdón, nadie me presentó. Quiero comenzar con lo siguiente, y es que, pues, yo no soy ni sociólogo, ni antropólogo, soy diseñador industrial. Hice una maestría en medio ambiente y desarrollo, hago un doctorado en ciencias de la ecología y el desarrollo sustentable. ¿Y esto por qué es importante? Porque no entiendo por qué me invitaron. Pero, y es importante también porque día tras día me encuentro con que me recalcan qué demonios hago haciendo lo que hago. Entonces, mi doctorado es en ciencias en la ecología y el desarrollo sustentable. Pero lo que yo investigo es cómo ha cambiado la vida cotidiana de las familias de la Canja Chansayá a partir de la inserción del ecoturismo. Bueno, hay temas en común contigo, si estaba hablando de familias, temas de parentesco, y estamos hablando entonces de un tema de antropología. Y ayer me dijeron por no sé cuánta vez, ¿qué demonios haces si tú no eres antropólogo? ¿Qué haces en esto? Entonces, le puse ese título tratando de juntar, pues, como acaban de notar, yo no investigo, pues, varias de las palabras clave con las que convocaron esta reunión. Entonces, de nuevo, pues, tampoco entendía mucho por qué me habían invitado. Pero bueno, ahí acomodé algunas cosas. Ya les conté qué hice, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entonces, bueno, estas son unas artesanías de los lacandones. Los lacandones realmente no son, o sea, su nombre no son los lacandones, sino son los cajuinic. Los lacandones no hablan de territorio, los lacandones hablan de la selva. ¿Y dónde estoy trabajando? Pues yo estoy trabajando en el sur. Pues, en el sur de México, y al igual que Pablo. Bueno, mi maestría, hice la tesis en el sur de Colombia, en el Amazonas colombiano. Noto muchas cercanías entre lo que pasa en la selva del Amazonas colombiano con lo que pasa en la selva lacandona, que es donde hago la tesis. Trabajo en la frontera de los Estados-Nación, y recordemos que los Estados-Nación fueron algo que se construyó hace relativamente poco, y que los Estados-Nación entonces son una forma de organización, una forma de gobierno que crea divisiones entre los países. Entonces, así como en Colombia, en el sur, de un momento a otro pasaron de ser el nombre que tuvieran ticunas, yaguas, cocamas y todas las 43 etnias que habló Pablo, pasaron a ser brasileños, peruanos, ecuatorianos, colombianos. En este caso pasaron de ser guatemaltecos, pasaron a ser guatemaltecos, mexicanos y de Belice. Se supone que por todas esas zonas estaban los lacandones. ¿Dónde más trabajaba? Pues yo trabajo en la selva tropical, y así como la describió
Pablo, eso es lo que se cree normalmente de la selva. La selva es eso oscuro, es lo salvaje, es ese espacio en el que solo pueden habitar los salvajes, es ese espacio en el que hay una cantidad de verdes exuberantes. Ven, vean lo bello, el bello verde que nos encontramos ahí. Es un clima malsano, nadie se lo aguanta, hay una cantidad de mosquitos, ¿a quién se le ocurriría trabajar allá? ¿Quién puede vivir allá? Es toda la construcción que se ha hecho alrededor de quiénes son los lacandones, ¿no? ¿Y con quiénes estoy trabajando? Pues con los lacandones, con los hashbinik. Y bueno, este es un mural de un centro de interpretación ambiental que se construyó en 2001-2002, que actualmente se convirtió en unas ruinas. Me parece súper interesante cómo estas ruinas de los mayas de hoy están a la entrada de las ruinas de Bonampak, los mayas de ayer. Y en las ruinas de Bonampak hay unos frescos que muestran la vida cotidiana de los mayas de antes, y en estas nos muestran los frescos, siglo XXI, de los mayas de hoy, cuál es su vida cotidiana y cuál es su relación, pero fíjense que nos muestran. Y siempre que digo que estoy trabajando con los lacandones, me dicen, ¿neta? ¿Con los lacandones? Y varios de ustedes, quienes conozcan la historia de los lacandones, o lo que nos han contado, me ha pasado varias veces, me dicen, ¿sabías que los lacandones son un invento de los antropólogos? Alguna vez el año pasado me preguntaron, una socióloga me preguntó que estaba interesada en trabajar con los lacandones y me dijo, ¿cómo hiciste para entrar? ¿Cómo lograste entrar a trabajar con los lacandones? Porque yo lo que sí tengo claro es que ellos no son auténticos. Y yo, pues, comienza por que por ahí no puedes entrar. O sea, uno no puede negar la identidad de otra persona. Uno no puede llegar y decir, hola, ¿qué tal? Yo sé que tú no eres tú. Yo sé que tú no eres lacandón. Sin embargo, pues esto tiene que ver, y ahí creo que tiene que ver mucho con la metodología en cómo trabajamos esto. Y les decía que no soy antropólogo ni sociólogo y que me viven reiterando que no lo soy. Es por las pinches cosas que se me ocurren. Entonces, se me ocurre cuestionar por qué pensamos que la autenticidad de un pueblo indígena la da el hecho de saber dónde estaba en el momento del descubrimiento de América. ¿Por qué? O sea, si nos vamos a eso, entonces, si nos devolvemos unos cuantos milenios, todos deberíamos estar en una partecita de Asia y todos deberíamos estar en una partecita de África. Entonces, lo que hay detrás de esa historia de que los lacandones no son lacandones auténticos, o sea, mi hipótesis es que lo que es invención es que lo que es invención de los antropólogos es la invención de los lacandones como invención. Entonces, detrás de los lacandones hay, pues sí, ciertas ideas de si son indígenas o no son indígenas, si son auténticos o no son auténticos, y esa autenticidad está por el lugar en el que estaban. O sea, es dejar de reconocer que los seres humanos migramos, que los seres humanos nos movemos. Es ver a los lacandones como alguien inventado, alguien que se inventó su cultura. Los lacandones son vistos como usurpadores de su territorio. Entonces, textos de Jan de Vos, textos de muchos historiadores, textos de varios antropólogos, y las investigaciones y esa construcción del otro y esa construcción del indígena, no indígena, ha llevado en el caso de los lacandones a que se les cuestione si ese territorio es de ellos. Jan de Vos llega al punto de decir que, más que esos lacandones, los auténticos mayas que deberían estar ahí son los choles. Y Tim Trench ya documentó casos en los que esas investigaciones no se quedan en las bibliotecas, esas investigaciones hoy en día las están observando los indígenas. La gente con la que yo trabajo habla de tú a tú conmigo en términos, bueno, ya recuerden, no soy antropólogo, pero hablan de tú a tú conmigo en esos términos. Entonces lo que dice Tim Trench es como en algún momento en una de esas peleas por el territorio utilizaron uno de esos recursos bibliográficos de los historiadores y los antropólogos para decir, señor lacandón, tú no eres auténtico, este no es tu territorio, eres un usurpador. Y fíjense en ese texto que aparece en ese centro de interpretación ambiental, que ni siquiera se les reconoce la lengua, porque entonces dicen que ellos hablan la lengua de, o sea, no le ponen nombre a la lengua de los lacandones actuales. Jan de Vos, qué pena ser tan reiterativo con Jan de Vos, pero Jan de Vos lo que dice es que
ellos hablan un maya yucateco, moderadito. Pero tengo diccionarios de maya lacandón, hay dos grandes comunidades de lacandones, que hacen un... Yo no soy, de nuevo, ni siquiera lingüista, o sea, sé de pocas cosas. Pero entonces hacen una raíz de... Y sitúan al maya yucateco por acá. Y por acá está el maya lacandón. No es que sea este hijo de este sea hijo de este. No, están a la par. Entonces, a mí me parece que asumir que el otro es un inventado, que el otro se inventó una forma de uso de la selva, que el otro se inventó una forma de relación con la selva, que el otro se inventó una lengua, es demasiado, o sea, demasiada ciencia. Hay otra historia de los Hashwinik. Hashwinik, algunos lo tradujeron como los hombres verdaderos, realmente es la gente verdadera. Y entonces no falta los que dicen que son demasiado presuntuosos, pero pues, en Colombia están los taironas que dicen que son los hermanos mayores. No es que sean más que nosotros, es que son otros hermanos. Y luego podemos ver en maya lacandón que cómo se refieren a nosotros, que es otros. Nada más. Entonces, los Hashwinik fueron seminómadas hasta mediados del siglo XX. Tenían una agricultura itinerante. Tenían una organización basada en, me fue la palabra, la familia. Lo interesante es que su organización social está basada en la familia, pero no hay una palabra en maya para familia. Digamos que es más como un hermanazgo más allá de lo parental. Y su relación con la selva no es que sea un recurso, es que la selva es su vida, es que la selva es su hogar, es que la selva les da las pautas para su organización social. Entonces las formas de asentamiento de los lacandones están relacionadas con algunos elementos de la selva. Sus formas de relación con la selva no es que sea un recurso, como muchos de los que los han investigado han dicho. No, la selva, o sea, tengo videos súper bonitos de los lacandones disfrutando la selva, y ahorita les voy a hablar de la metodología que he seguido. Entonces, la selva es también su espacio de aprendizaje, su gran casa. Tienen varios niveles de casa, ¿no? De casa a hogar. La gran selva, que es también su aula, su casa, que originalmente estaba en una partecita de la selva. Pero ahora piensen en lo siguiente, y es que en los últimos años pasaron muchas cosas. Se les titulan tierras en los años 70. Y entonces eso fue un detonante de muchísimos cambios, pero también de muchísimos conflictos con las comunidades vecinas, porque entonces dicen, les dieron 614 mil hectáreas, pinches usurpadores, siendo que no son los auténticos. Entonces les dieron 614 mil hectáreas a 66 familias. 66 familias, menos de 400 personas en esa época. Bueno, muchos menos de 400 personas en total. Y entonces, pobres los demás seis etnias que sí son de este territorio y que suman decenas de miles. Eso generó entonces, como les contaba, conflictos con otros grupos indígenas, también con el Estado, por la tierra. Aparece otro elemento y es la creación y expansión de áreas protegidas. Y con la titulación de tierras se les impone una forma de organización social, una forma de propiedad y una forma de uso de la tierra, y súmenle entonces las áreas protegidas, porque hay que conservar. Como les contaba, ellos, su forma de organización social era familiar, no tenían un líder de la comunidad, sino que pues, una familia iba itinerante. O sea, no era que recorrieran toda la selva, tampoco. Pero pues, ¿cuál puede ser una forma de propiedad de la tierra si soy itinerante, si soy seminómada? ¿Por qué voy a tener un líder para mi gran comunidad lacandona si mi grupo es apenas una familia de 15 o 20 personas? Entonces, los confinan a un lugar y de aquellas 614 mil hectáreas, que luego en menos de 10 años se las redujeron a 447 mil, hoy el 80% del territorio que se declaró como comunidad lacandona está bajo alguna categoría de conservación de la naturaleza. ¿Eso qué implica? Bueno, supongo que ya se imaginan qué implica, pero adicionalmente implica una restricción al uso de la tierra e implica también que cada vez su espacio, su territorio es menor. Actualmente son sedentarios completamente, lo cual va en contra de muchos elementos de su cultura.
Y traté de responder algunas de sus preguntas, pero las junté. ¿Cómo se expresan las resistencias y las autonomías en los territorios indígenas originarios? En su capacidad de agencia, en su relación con las instituciones y demás comunidades, en los proyectos productivos y de investigación que aceptan y los que no aceptan. ¿Por qué? Entonces, los lacandones, a partir de la titulación de tierras, se les da el poder para que el comisariado, se crea un comisariado adicionalmente, un comisariado que es la autoridad de toda la comunidad de lacandonas. El comisario debe ser lacandón. Y duró 40 años así funcionando hasta el 2014, que ya las demás comunidades dijeron, pero ¿cómo puede ser que el comisario solo sea lacandón de la Canjachanzayá, siendo que son la comunidad más chiquitita, a menos de 1000 habitantes frente a los decenas de miles que son las otras comunidades? Pero entonces ese poder que les dieron a los lacandones hizo que se convirtieran en el referente del auténtico indígena conservacionista. Entonces los lacandones fueron utilizados por varios años como el ejemplo de la comunidad que sabe conservar, los que sí saben conservar. Les dio mucho poder y reconocimiento que se ha utilizado en turismo y les dio una capacidad para interactuar con las instituciones. Los lacandones, así como tú estabas diciendo que hoy en día están aprendiendo en esa comunidad indígena cómo interactuar con el gobierno, cómo interactuar con el Estado, cómo interactuar con las instituciones de conservación, los lacandones también ya aprendieron, lo dominan, lo hacen muy bien. Y a partir de ese poder y esa capacidad de agencia que han adquirido, pues tienen la capacidad de escoger qué proyectos productivos aceptan, qué proyectos productivos no aceptan. Los lacandones no aceptaron palma, no aceptaron ganadería, aceptaron ecoturismo, aceptaron pago por servicios ambientales y el cultivo de otra palma, que se me olvida en este momento el nombre, Tim Trish tiene una investigación sobre eso. Pero también les ha dado la capacidad de escoger qué tipos de investigación aceptan y qué tipos de investigación no aceptan. Entonces, ¿cómo se expresa eso? Hay un artículo muy, muy, muy bonito sobre eso que salió este año y dice que se expresa en 40 años de luchas, de conflictos entre los lacandones y cómo pasaron de ser un instrumento para la apropiación de territorios en función de la conservación. Aprendieron en ese proceso, se apropiaron del discurso, desarrollaron su capacidad de agencia y usaron sus formas de lucha. La negociación pacífica, porque los lacandones rechazan la lucha. Y ahí me acuerdo que alguna vez, conversando justamente con una socióloga, me decía que allá no había ningún conflicto y que allá no había movimientos sociales, pues porque no había lucha. Porque los lacandones resuelven la vaina discutiendo, negociándola. Entonces yo decía, pero ¿cómo no? O sea, ¿cómo puede pasar eso? O sea, ¿cómo puede ser que esto no sea un proceso de resistencia? Y dice esta autora que hoy en día son perseguidos ambientales. Ahora, ¿qué amenazas se enfrentan? Pues ahí me sitúo un poco cercano a lo que estaba planteando Pablo. Y es como, o sea, si resumiera todo eso, pues sería la modernidad. En esas ideas exógenas de conservación, de desarrollo, de investigación, de organización social, de la construcción del otro, de la construcción de la identidad, de la construcción de qué es indígena y qué no es indígena. O sea, estamos en un punto, según yo, en el que estamos en dos ideas de romantización de los indígenas. Por un lado, el que todo lo sabe, el de la buena relación con la naturaleza, el buen salvaje, pero también que un indígena no se puede organizar, que un indígena no le puede ir bien económicamente, que un indígena tiene que aceptar la investigación, que un indígena tiene que aceptar cualquier proyecto que le digan. O sea, es que no sabe, finalmente. ¿Y cómo se vinculan estas resistencias con las autonomías o formas de autogobierno? Pues, no olvidar lo que les dije. Estaban organizados en familias, les imponen en los años 70, o sea, en menos de 40 años esta gente se apropia de una forma de organización social. Entonces, no tenían un líder, hoy día tienen líderes, sí, hoy en día están organizados así.
eso no tenía que ver con su cultura. Se han adaptado y lo usan a su favor. Por ahí tengo una frase para la tesis. Pablo me dijo que, no, que esto no era sobre resultados de la tesis, pero por ahí tengo una frase de la tesis, y es que los lacandones dicen lo que tú quieres escuchar, pero no hacen lo que tú quieres. Y eso es, o sea, tiene una profundidad, y lo he visto en campo de una manera increíble. Y bueno, ¿qué metodologías has utilizado para interpretar estas resistencias? Sobre esta parte les voy a contar solo algunas anécdotas. Sobre eso me gustaría más bien que lo conversáramos y lo discutiéramos, porque para mí esto es lo fundamental en mi proceso de doctorado, y ahí, pues, si les digo tantas veces que no soy antropólogo, es nunca había hecho etnografía. Y creo que es una ventaja no ser antropólogo, no ser sociólogo y nunca haber hecho etnografía, porque me quita ciertas como muros que nos construyen alrededor de esto, ¿no? O sea, ¿cómo se deben hacer las cosas? ¿Cómo le debes entrar a la comunidad? ¿Qué te tienes que leer antes de ir? ¿Sí? Ayer me dijeron que... ¿Qué qué? Es que ayer me hicieron una evaluación. Entonces, todas las cosas lo tocan a uno. Ayer me dijeron, Freddy, pero es que lo que te estás viendo es tan simple... Luego que me dijeron que no era antropólogo, no sé qué haces viendo eso. O sea, ¿por qué no piensas esto desde la perspectiva Foucaultiana de gubernamentalidad? La primera vez que yo estuve en la selva, lo que yo quería trabajar era cultura. Y yo dije, voy a preguntarles sobre cultura. Vaya bestialidad ir a decirle uno a un indígena cultura. ¿Qué crees que ha cambiado en tu cultura? Entonces, yo creo que hay que abandonar el extractivismo y el colonialismo en la investigación. Yo hoy en día me sitúo en la decolonialidad. Cuando les digo que los lacandones tienen la capacidad para decir qué tipo de investigación aceptan y qué tipo de investigación no aceptan, es porque me pasó. Es porque rechazan los investigadores, no aceptan investigadores exógenos, no aceptan investigadores foráneos. Entonces, porque te preguntan a mí en qué me beneficia la investigación que estás haciendo, qué me va a quedar de eso. ¿Ustedes se imaginan donde yo les diga, no, pues es que te va a quedar una perspectiva Foucaultiana sobre la gubernamentalidad? ¿Eso para qué demonios decirle? Entonces hay que superar también esa idea de, es que yo les estoy ayudando, ¿por qué me ha pasado? Porque me lo han dicho profesores, es que les estoy dejando conocimiento. Y no se imaginan las peleas que tengo con profesores, y qué pena decirlo, del Ecosur, pero también de otras instituciones que piensan que uno les está haciendo un favor, que la gente te cobre por alojarte está mal, porque tú les estás llevando conocimientos. Entonces, para mí hay que superar eso, y me tocó superarlo. ¿Y cómo lo superé? Pues con IAP y etnografía. Entonces, construí la problemática con la comunidad, me di cuenta que había una diferencia entre lo que se hace y lo que se dice. O sea, no me iba a servir una entrevista. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Quería preguntarte sobre la autonomía y la resistencia. Pues te van a dar el discurso, recuerden, los lacandones escuchan lo que dicen, lo que tú quieres escuchar. Entonces me di cuenta que observar la vida cotidiana era más importante, y ahí aparece entonces la etnografía. Ahí tengo diarios de campo, hago observación participante, he aprendido a sembrar, eso lo hice ahorita, he aprendido sobre la milpa, me han tratado de enseñar a cortar leña, a pescar, he pasado tiempo con las familias. Y eso, pues, solo a través de la observación de la vida cotidiana podía comprender los cambios y ver ciertos elementos teóricos como control cultural ajeno de Bonfil Batalla, como el concepto de agencia. Y luego eso lo llevé hacia la investigación acción participativa. Entonces, recuerden, les acabo de decir que hubo un momento en que me dijeron, no, pues aquí no lo necesitamos, aquí no necesitamos ningún investigador. Entonces nos tocó un proceso de negociación. Recuerden, los lacandones saben negociar. Y les propuse algo que se llamaba ciclos de sesiones de reciprocidad del conocimiento. Y eso está relacionado con la IAP. Con algo que se llama, luego me di cuenta que existía la reciprocidad simétrica, recuerden, uno va aprendiendo por el camino.
Y es reconocer y valorar el saber del otro, compartir lo que estamos aprendiendo. Es un diálogo constante con ellos. Pablo justamente me recomendó un artículo de Tim Ingle sobre la etnografía entendida más bien como un proceso de educación mutua. Y para mí eso se relaciona muy bien con la investigación acción participativa. Para no hacer muy extenso eso, entonces pasamos de ese rechazo a los investigadores a que hicimos un primer ciclo de sesiones de reciprocidad de conocimiento. Esto fue el último día, fue un mes y medio ahí en el que por casualidades cósmicas yo escribí un libro sobre un tema que ellos necesitaban. Y me dijeron, ah, sí, ya que escribiste eso, eso es lo que necesitamos. Modifiqué la metodología y entre todos construimos algo. Y en ese ciclo de sesiones de reciprocidad, en algún receso, en algún cafecito, no toman café, en algún receso, hablábamos sobre muchas cosas, hablábamos sobre sus problemas y dijimos, bueno, en lugar de estarnos quejando, ¿por qué no pensamos en algo más? ¿Por qué no pensamos en qué podemos hacer nosotros? La selva, la cultura, la familia son sus preocupaciones. Entonces ellos propusieron hacer algo que en su momento se llamó la Feria La Candona, como una forma de proteger eso que les preocupa, la selva, su cultura, generar más beneficios para la demás comunidad, para la gente que no trabaja en ecoturismo. Y hicimos el Festival Cultural Imaya La Candón. Pues hay algunas fotos de cómo se organizaron. Ya les conté de dónde y para qué surgió la idea. Y Pablo me dijo que si hoy iba a traer mi túnica. Ahí estoy con la túnica. Hicimos el festival. Más lo hicieron ellos. Fue, en colombiano sería una chimba y en mexicano sería súper chido. Y bien chingón estuvo. Entonces, luego lo evaluamos con la comunidad, con quienes vendieron artesanías, con quienes vendieron alimentos, con los turistas, con los mismos organizadores, y a todos les pareció súper chingón. Sobre eso podría profundizar. Entonces, cuando yo cuento esto a mis asesores, siempre me dicen, ¿para qué demonios te sirve esto? ¿Para qué demonios te sirve esto en la tesis? O sea, pero si yo no hiciera esto, primero no podría estar allá, y segundo, no podría entender cómo que ellos sean capaces de organizar un festival, que ellos tengan esas ideas y que ellos tengan esos objetivos. Es un reflejo de lo que está pasando y de sus capacidades de organización, de sus capacidades de autonomía. No necesitaron de ninguna institución externa para organizarlo. No necesitaron de mí uno de los de las lonas la diseñé. Algo servían los 5 años de diseño. Pero lo que me muestra es más de sus capacidades, ¿no? Y de ese proceso de organización del festival, qué permiten y qué no permiten, hasta dónde permiten que las instituciones entren. Y de nuevo reforzar esa idea que les dije en algún momento. Los lacandones dicen lo que quieres escuchar, pero no hacen lo que tú quieres. Y ya, el resto pues para preguntas. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que lo más valioso es ya circular la palabra. Más que serie de preguntas a los ponentes, la idea es conversar. Entonces creo que hay más experiencias para compartir. Entonces yo abro el micrófono para que comencemos la primera ronda de interpelaciones a estos motivos tan interesantes que se abrieron. Y quizás si los tiempos lo dan,
poder hacer una recuperación mínima de algunas claves que pude notar, de coincidencias, detonantes, polémicas, pero ahora mismo yo propongo que mejor circulemos la palabra. O sea, para que la gente que está conectada pueda escuchar. Bueno, tengo muchas anotaciones, pero voy a tratar. ¿Está encendido? Sí. Gracias. Aquí me lo sostiene mi otro asistente. Bueno, agradecido por el espacio, porque bueno, a quienes estamos haciendo una investigación también nos saca del monólogo y nos coloca en diálogo, y eso la verdad terapéuticamente al menos es bastante enriquecedor. Entonces, gracias, tengo varias ideas que las voy a hacer desde mis propios intereses, independientemente de la chamba que ustedes realizan o de las propias problemáticas a las cuales se enfrentan, pero son cosas que me fueron surgiendo a mí, y es algo que yo vengo un poco defendiendo en mi tesis y en mi trabajo, y yo creo que en mi estilo de vida, y es un poco pensar desde el conflicto que implica observar, digamos, todos estos procesos sociales, por la defensa del territorio, por la resistencia, por el territorio o por las identidades, ¿verdad? Yo creo que pensar desde el conflicto también nos lleva a interpelarnos sobre qué entendemos por sujetos políticos, ¿verdad? Digamos, superando la acepción coloquial, ¿verdad? ¿Se es sujeto político cuando se es subalterno? Cuando se negocia y uno no se puede levantar de una mesa de negociación, donde de antemano sabes que te van a burlar, vas a salir con cosas que no querías, o sea, ¿se es sujeto político en esas condiciones? O para entenderlo del sujeto político habría que pensar históricamente, a nivel de proceso, etcétera, etcétera, tener una mirada más histórica de ese sujeto político al que le decimos, al que señalamos, o al que nuestras investigaciones te están tratando de tomar en cuenta, ¿verdad? Esto, otra cosa que me preguntaban, sobre todo cuando los dos compañeros hablaron, es qué significa, digamos, investigar desde población supuestamente aislada, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que se narraban son cosas que muchas veces cuando vives en Guatemala o en Chiapas, las ves cotidianamente, ¿verdad? O sea, esa relación con el territorio o con la espiritualidad no es algo de un pueblo aislado, sino es algo que está allí, ¿verdad? Que a lo mejor muchas imposiciones te han llevado a invisibilizarlo, pero están cotidianamente. Entonces, yo me preguntaba, como investigador, ¿qué te interpela eso de colocar a los pueblos como aislados, ¿verdad? No sé, otra cosita. La idea de lo cotidiano que mencionaba la compañera, sobre todo la resistencia más cotidiana, ¿verdad? Es muy conocido el texto este de James Scott, ¿no? Sobre esa resistencia cotidiana. Pero también hay críticas sobre la idealización de lo cotidiano, ¿verdad? Como que lo cotidiano, sobre todo, pareciera ser como algo que ha permanecido allí aislado y que se mantiene en el subsuelo, ¿verdad? Cuando también habría que recordar que las relaciones entre lo particular y lo general, entre lo cotidiano y lo eventual, están marcadas por unas fuerzas dialécticas, ¿no? Creo yo. O sea, no lo cotidiano no está exento de lo eventual o de lo externo, ¿verdad? O sea, ¿hasta qué punto la idea de lo cotidiano también puede caer en una idealización? Y el último trabajo del compañero realmente
todos me llamaron mucho la atención, pero a lo mejor por el de la Candona me llama mucho la atención por dos cosas. Uno, porque yo también trabajo en uno de los casos en Guatemala, y el otro es en Chiapas también. Y es la defensa del territorio ante la minería, ¿verdad? Y sobre todo es desde una visión política, que trata de incorporar, por ejemplo, la noción de territorio. Entonces, pero en la idea de la política, de los que defienden el territorio o de los que resisten, está el conflicto en la base, ¿verdad? Y eso implica no creer que toda la resistencia apunta hacia la autonomía, por ejemplo, como horizonte. Alguna resistencia apunta hacia, mira, yo lo que quiero es el proyecto, ¿verdad? Si esto es autónomo o no, no me importa. Yo estoy buscando un proyecto. O sea, eso nos pregunta... La pregunta del inicio de sobre, ¿este es un sujeto político también, aunque sus reivindicaciones no sean autónomas? Y es interesante porque exactamente eso ponen, lo que decía el último compañero es, desde la antropología sobre todo se ha peleado mucho y se ha atesorado mucho la categoría de identidad o identidades, y sobre todo me recordó su exposición, un trabajo de Arturo Escobar, donde él dice... Bueno, la identidad también es un recurso, dentro de la estrategia de resistencia, la identidad es un recurso, o las identidades son un recurso. Yo creo que Araceli Bourguet también habla sobre un uso estratégico de las identidades, ¿verdad? Y cierto es, independientemente si son o no lacandones, lo lacandones ha permitido un espacio de disputa, ¿no? Disputar territorio, disputar recursos, etc. Lo cierto es, y ahí sí... Que el hecho de que sea estratégica la identidad tampoco implica olvidar de que ese recurso estratégico de la identidad está situado. O sea, en el caso de los lacandones, digamos, el conflicto está situado desde hace muchos años allí, ¿verdad? Y muchas organizaciones que han sido violentadas les acusan de ser comparsa de los gobiernos. O sea, ¿eso qué implica para un investigador? O sea, ¿de qué manera te interpela eso? O sea, yo creo que por un lado es interesante ver, digamos, esa construcción política de lo lacandón, pero también entender que esa construcción política de lo lacandón en la selva lacandona se ha dado en un contexto histórico y político determinado, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy importante de verlo también, ¿no? Y eso no implica de que tú les quieras restar, digamos, ciertas cualidades a esas personas, ¿verdad? Sino yo creo que sí valdría la pena pensar en eso. Eso se me vino a la cabeza. Gracias. Bueno, yo dos comentarios rápidos. Bueno, yo de un tiempo para acá he pensado que tanto énfasis en la resistencia, que nos hace ver resistencias por todos lados, refleja cosas muy interesantes sobre la personalidad de los investigadores. En ese México profundo de Bonfil, Batalla, hay un párrafo donde él plantea una analogía entre los académicos activistas y los misioneros. Estos luchan por salvar almas y en nombre de la fe, y los académicos activistas por salvar conciencias en nombre de la revolución. Pero en últimas, es como muy similar lo que hacen muchos de los académicos activistas, que también creo yo que en muchos casos reflejan es como proyecciones de deseos narcisistas que están en ellos, pero no en los deseos de las comunidades. Y creo que eso ha llevado a que, sobre todo desde la celebración del quinto centenario, solo queramos ver resistencias, pero esa historia no ha sido solo de resistencias, ha habido complicidades, ha habido alianzas, y nos ha desacelerado en ese deseo de querer mirar cómo se dan las resistencias. Creo que no son solo los procesos que, por ejemplo, Bonfil Batalla, entre otros, describe de las resistencias, como la innovación, la apropiación, el atrincheramiento, el reformismo, sino que también hay otros, como puede ser el de la arrogancia cultural, que se expresan muchas comunidades indígenas, y que se puede ver, si se quiere, como una forma de resistencia que, a mi modo de ver, también se puede vincular con
con un sinsabor que me dejan muchos de estos eventos en los que se habla de resistencia y que algunos ya lo han mencionado, concretamente sobre la homogeneización y la romantización que se construye frente al otro, en este caso frente a estas comunidades indígenas. Definitivamente yo creo que hay en todo grupo humano, por pequeño que sea, horizontes plurales de interpretación. Es decir, no podemos decir que todos piensan lo mismo, que la actitud vital de todos es rechazar el contacto, rechazar el proyecto minero. Colombia ahora tiene un conflicto en el Apaporis por un proyecto megaminero que enfrenta a comunidades indígenas opuestas en su posición frente a ese proyecto. Hay comunidades que ya han expresado el apoyo, independiente de los motivos que tengan. Hay comunidades que han expresado su oposición. Pero al interior de esas comunidades también hay posiciones diversas y creo que nos hemos olvidado también de eso. Y esa es una pregunta que yo tenía como a todos los expositores. Si se podría afirmar que de forma uniforme todos los integrantes de estos grupos indígenas piensan lo mismo frente a estas iniciativas extractivistas a gran escala. Y dejo ahí. Quería opinar en relación a lo que planteó al final el colega. Los lacandones dicen lo que tú quieres escuchar, pero no hacen lo que dicen, o lo que tú quieres, ¿no? Esto no es solo de los lacandones, es de los chiapanecos. Y de los chiapanecos, en el magisterio, encuentra usted esa misma idea, pero con otro planteamiento. Se acata, pero no se obedece. O sea, es todo una estrategia política. Por eso es que el gobierno se enoja mucho en el magisterio cuando dice, ¿por qué son tan brutos estos maestros de Chiapas que no se apropian de las pedagogías más avanzadas que les estamos trayendo para renovar el conocimiento? Por eso están atrasados. Pero en el fondo hay toda una estrategia interna de resistencia que está precisamente en ese concepto que usted trabaja. Y creo que eso es muy importante. Y efectivamente, pues todos somos migrantes. En San Cristóbal, aquí en toda esta parte, no estaba prácticamente poblado. Era vacío el lugar. Los indígenas estaban allá arriba, más en Huistán. Aquí habían pocos agricultores, pero ahora este es el centro que unifica a toda una gran cantidad humana. Pero aquí mismo, al escuchar a los colegas, también está esa lucha entre las dos concepciones, diría así, ¿no? Polares, ¿no? Una que impulsa, la podríamos agrupar dentro de la concepción de la modernidad, y otro dentro de los de la matriz de la concepción indígena, ¿no? Ahorita estamos trabajando el agua en San Cristóbal y los sancristobalenses se piensan mayoría, eje fundamental, detentadores del poder, etcétera. Y en realidad, si se analiza bien, todos los que están en la parte baja son dependientes de todo ese mundo indígena que abraza la cuenca. Y además los conceptos nativos de cuenca, que es jovel, que significa silueta del agua, curso del agua, es casi semejante a lo que manejan los científicos ahora como cuenca, pues, ¿no?
Pero ellos tienen una visión más completa, tienen un sistema más organizado, jerarquizado, que relacionan la parte prosaica con la parte poética de una manera extraordinaria. No hay distinción ahí, ¿no? Esto, organización, pensamiento, todo eso está ahí, ¿no? Ahora, para acercarnos nosotros, sí tenemos que ubicarnos en el proceso de cambio y también sabedores de que los seres humanos permanentemente estamos reestructurando, apropiándonos, cambiando, ¿no? Esto, los lugares inhóspitos que tienen diferentes niveles de relación, también todos los seres humanos desde el principio, desde el primer contacto, incorporan y transforman sus estrategias. Y eso lo podemos leer en toda la historia latinoamericana, ¿no? Al poco tiempo de relación económica con los españoles, Catalina Huanca ya establecía relaciones económicas y estaba estableciendo las bases de la hacienda. Estaba cambiando el sistema. Estaba apropiándose de la religión católica, pero al mismo tiempo estaba estableciendo la organización indígena desde su otra concepción. Hasta la misma actualidad, puede ir usted a la ciudad de Ayacucho, está el anda del Señor de la Resurrección, afuera están toda la parafernalia del ejército, los clérigos, la gente dominante económicamente, los jerarcas de la institucionalidad avanzando, el público afuera, pero a interior del anda, que es más grande que este salón, allí se están llevando a cabo todos los rituales paganos. Están matando gallinas, se están emborrachando, están subidos dentro del anda haciendo sus rituales. Entonces hay como una presencia, ¿no?, de estas dos concepciones que aún se insertan, pero hay como una potencia que siempre está diciendo este territorio es también desde nuestra perspectiva otra cosa. Entonces allí sí habría que un poco aprender un poco de los antropólogos, esto para no hacerlos quedar demasiado mal, ¿no?, en el sentido de que siempre hacen daño, pues a los estudiantes siempre se les dice, ¿sabe qué? No tienes que ir con los conceptos preconstruidos, tienes que aprender los conceptos allá. No puedes acercarte a una persona para preguntarle a usted qué piensa de la tasa de ganancia. El sujeto nunca va a responderle nada. E igual, ¿no? Entonces, por eso se recomienda vivir un tiempo, entender, hablar el idioma y desde allí empezar a pensar. Esas cosas no le hemos, lo hemos dejado por mucho tiempo. Y pues ahora por la organización curricular, pues vamos 3 meses, 4 meses de campo y escribimos a la loca las cosas. Pero un trabajo más consistente nos va señalando de esa necesidad. Que en esa relación intercultural hay cosas nuevas que están apareciendo. Hay invención de parte de los mismos locales. No apropiación, invención. Siempre la insertan en un nuevo proceso. Yo al investigar a los transportistas aquí, tuve que inventarme el concepto de identidades emergentes para poder explicar eso. Y decir que en esos procesos surge algo nuevo. No son los mismos modernos, pero tampoco son los mismos indígenas. Aquí hay otra cosa que crean ellos mismos para enfrentar nuevas situaciones. Yo creo que las resistencias están, hay que leerlo desde la perspectiva, creo que, de las redes de poder. Gracias. Bueno, pues igual yo creo que sería momento también de agradecer, ¿no?, este espacio que se creó, y agradecer también a los ponentes, a las ponentes. Creo que también fue algo ilustrativo para mí, ¿no?, el conocer cómo una región latinoamericana en torno a la resistencia del territorio. Me llamó mucho la atención, en general, todas las presentaciones. Me llamó
quizás porque fue más explícito la última, ¿no? Sobre las propuestas metodológicas, ¿no? Me gustaría que a lo mejor si pudieran ustedes profundizar un poquito más sobre estas estrategias metodológicas que utilizaron o que están utilizando en este momento, porque creo que eso, sobre todo para mí, me daría como muchas luces, ¿no? En el sentido de que creo que desde esta perspectiva de la territorialidad y la resistencia, y también desde una perspectiva de colonial, hay una apuesta clara a construir otros enfoques de metodológicos, ¿no?, para acercarse a la realidad, ¿no? Yo sí estoy convencido de que pues está todavía en construcción, ¿no? O sea, entonces no hay algo que esté totalmente dado, y que seguramente es un proceso diferente en cada contexto particular en el que estamos investigando, ¿no? Que cada contexto en particular responderá a ciertas formas de acercarnos a esa realidad, ¿no? Y también quisiera pues hablarles un poco de la experiencia. También un poco comparto con lo que decía el compañero en su reflexión, ¿no? Que finalmente había que pensar que hay horizontes plurales, ¿no? Para entender e interpretar la realidad. Habría que pensar que no todos los grupos indígenas piensan de una manera, ¿no? E incluso al interior de las mismas resistencias hay diferencias, ¿no? Y lo que yo he encontrado, por ejemplo, en mi tesis de doctorado, que analicé un poco la cuestión de la interculturalidad en el nivel superior aquí en Chiapas, ¿no? Analicé dos experiencias, una que es la propuesta de la UNICH, que es la propuesta oficial, que como ya sabemos es como una propuesta pues mucho más institucionalizada, y otra propuesta educativa que surge más desde las organizaciones sociales, ¿no? Que es la del CESDER, ¿no? La que está en Puebla, pero ya se vino aquí en Chiapas desde el 2010. Entonces lo que yo encontré justamente fue cómo en estas dos experiencias se apropian, ¿no?, de la interculturalidad, y un poco tal vez respondiendo a esta pregunta que el compañero también anotaba en su presentación de quién soy y a dónde pertenezco, justamente eso también les quise preguntar a los estudiantes, ¿no?, de las dos experiencias. Lo que encontré en el caso de la UNICH, pues ellos evidentemente se reconocían como parte de un pueblo indígena, ¿no?, hablantes de Tzeltal, y estaban muy convencidos de que la única forma para poder promover el desarrollo en su comunidad era justamente a través de ser promotores de desarrollo, ¿no? ¿Y cómo era esto? Pues es la concepción clásica de aquel egresado que baja o que busca proyectos de desarrollo para su comunidad, sin en que en realidad estén involucrados en un proceso de desarrollo al interior de su comunidad. Y fue bastante contradictorio o de manera contrastante con lo que sucede en el caso del CESDER. En el caso del CESDER, los estudiantes, cuando yo les pregunté esto, me sorprendió la respuesta de un estudiante que me dijo: yo aquí en este proceso educativo me he dado cuenta de que mi papel en el mundo es ser campesino, ¿no? Y desde ese mi lugar de ser campesino, yo quiero aportar algo para el mundo. Entonces, es una concepción totalmente diferente, ¿no? Es una concepción donde el mismo estudiante está involucrado en un proceso a nivel comunitario, y que seguramente esto genera o generará en un futuro ciertas resistencias y transformaciones de su territorio. Lo que quiero decir es que finalmente, en estas propuestas, incluso de resistencia, y que esta perspectiva de la interculturalidad, y sobre todo en México a nivel institucional, se ha visto como algo que podría ayudar al desarrollo de los pueblos originarios, finalmente se ha institucionalizado, y al institucionalizarse sucede lo que sucede, que los mismos estudiantes egresados de estas universidades van a seguir haciendo lo que el Estado quiere que haga para estas comunidades, es decir, pues no generar nada, ningún cambio, ninguna transformación al interior de las comunidades. Sin embargo, hay otras propuestas, afortunadamente, que están como con la apuesta finalmente en que el camino no es esta institucionalización, ¿no?, sino más bien generar un proceso de desarrollo, de resistencia, de territorialización al interior misma de las comunidades, ¿no? Y bueno, esto es algo que quería compartirles, y sí me gustaría, ¿no?, que a lo mejor si da el tiempo que pudieran compartir un poco las experiencias, sobre todo pensando en estas perspectivas que yo creo que sí teníamos que pensar en estas metodologías decoloniales, ¿no? Sobre todo para nuestro contexto latinoamericano, contexto donde hay resistencia, donde hay procesos de territorialización. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos. A mí me gustaría preguntarles a todos si en realidad en sus investigaciones y las comunidades en las que trabajan, en realidad existe la noción del territorio como tal. Porque desde la perspectiva que yo, y en la experiencia que he tenido de analizar, de estudiar sistemas normativos indígenas,
el territorio atiende a categorías que son propias del derecho liberal, ¿no? Y de la evolución que ha tenido. Me llama mucho la atención que comentabas tu exposición diciendo que los lacandones no hablan de territorio, sino de selva. Entonces, el territorio está en una concepción del territorio que ha generado muchos conflictos, y a mí me parece que las comunidades han caído en una trampa, por así decirlo, porque ya en los procesos jurídicos, y ya lo que implican decir, vamos, en términos, soy abogado, entonces es desde el punto en donde lo he visto más, ¿no? Entonces, al hablar de legitimaciones, de interés jurídico, todos estos elementos muy propios de la operatividad del derecho, las comunidades lo han apropiado, y esa apropiación, desde lo que yo he notado en Sonora, en Oaxaca y aquí en Chiapas, creo que es muy latente, que en el momento en el que se habla de territorios empiezan a haber conflictos. ¿Por qué? Porque, vamos, y ahí tendríamos que remitirnos a la parte muy operativa de lo que es el derecho agrario, cuáles son los polígonos del territorio, si esos polígonos y la noción de lo que ahora es el territorio existía antes de que estuviera esa declaratoria. Entonces, en todas estas complejidades de lo que implica el sistema jurídico, el sistema normativo central y la interacción con los sistemas normativos indígenas, en el momento en el que se habla de territorios, propiamente como lo podríamos ver en la Constitución, en el Convenio 169 o en otros instrumentos, hay como una ruptura en la concepción de lo que era un territorio en común. Quizá en otros lados he escuchado que se hablaba de horizontes, es decir, las comunidades no estaban de aquí para allá, eso es mío, de aquí para allá, eso es de la comunidad, ¿no? Todo el horizonte, y se custodiaba del horizonte, por eso me llamaba la selva, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde es la selva? No hay una demarcación. Entonces, cuando se habla del territorio, propiamente en las pautas del Estado, después vienen los conflictos, y lo que implica generar esos polígonos, ¿no? De demarcaciones territoriales, que mañosamente, pues el Estado siempre le da un cachito más al otro, o el cementerio ya te lo puse acá, o si era del río el límite, pues ya no nos extendemos y te los ponemos allá, y es cuando se generan estos conflictos. Pero la pregunta es si la noción de territorio existe en las comunidades, ¿desde cuándo? ¿Y qué ha generado a partir de estas disputas, defensas jurídicas territoriales? En el sur no recuerdo el nombre de la investigadora, pero hablaba de paisajes y metapaisajes, pero se refería más a una cuestión cosmogónica, pero también hay paisajes y metapaisajes en términos de la norma que está rigiendo en la comunidad, y eso pues termina generando conflictos y materializándose de distintas formas. Pero en concreto es si existe esta noción de territorialidad, o si a partir de los conflictos con cuestiones mineras, con eólicas, ha cambiado, y eso ha cambiado la dinámica de las comunidades. Gracias. Bueno, no todas las preguntas, pues tu pregunta está muy interesante, pero bueno, me ponen territorios difíciles, ¿no? También para, pero es muy interesante, diría yo. Sí. Pero por lo menos un par de cosas sí puedo compartir acá. Bueno, la primera, con respecto a la primero vamos a la lo que hablaba el compañero del aislamiento, ¿sí? De cómo se pone, claro, la palabra es, de hecho, yo la adopto simplemente de cómo se entiende desde las políticas públicas. En Colombia se habla de pueblos indígenas en aislamiento. Y antes decía voluntario, después salieron, no, eso no es voluntario porque hay un proceso de desplazamiento violento, sí, hay una historia. Entonces, claro, pues no tuve tiempo de profundizar en eso, pero ese concepto, pues obviamente ha sido totalmente cuestionado, ¿no? ¿Por qué se dice que están en aislamiento? Y se habla de los que están en aislamiento, es específicamente de los que no mantienen ningún contacto físico. ¿Sí? Físico en el sentido de repliegue total hacia las zonas de centro de la selva más recónditas, donde menos posibilidad hay gente que se acerca, ¿no? Entonces, por eso, de esa manera se le ha entendido,
pues desde este lado de la línea, ¿no? Digamos. Pero si uno ve pues, precisamente el libro que escribe Roberto Franco, él hace toda una recapitulación histórica de por qué a ellos no se les puede llamar en aislamiento, sino en resistencia. Ahí se aplica, ¿sí? Ahí se aplica, por supuesto, porque hay una estrategia física, política, de repliegue y de apartamiento total pues, de esa otra sociedad llamada los colombianos, o llamada los peruanos, o llamada los brasileros, o como se le quiera llamar, ¿no? Entonces, por supuesto que es una categoría que no, que tiene muchos, muchos, muchos peligros y muchas cosas falsas, muchas artificialidades, por supuesto, pero bueno, en el pensamiento de la política pública, pues le es operativa, ¿no? Le es operativa para decir, acá hay pueblos indígenas en aislamiento, por lo cual se dicta que nadie puede entrar a sus territorios y bla, 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 ¿sí? Sea como ese tipo de salvedad. Y con respecto a las metodologías, precisamente, pues como, como, como parte que yo he trabajado con un instituto de investigaciones allá en Colombia, pues siempre está esa, ese dilema de, bueno, lo que se investiga, lo que se hace, lo que se documenta, lo que se informa, etcétera, ¿eso para qué? ¿Eso para qué sirve? Y queda un poco, siempre queda un poco ese sinsabor en la boca, y bueno, uno como una persona que está ya metida, pues necesariamente, necesariamente también tiene que desplegar su capacidad pues creativa y de alguna manera pues aplicar lo que uno aprende, ¿sí? Aplicar lo que uno aprende. A la manera en que uno pues no a rajatabla, entendido, reflexionado, etcétera, etcétera. Entonces, como yo tenía, yo estoy investigando un tema de manejo territorial, ¿sí? Y de política ambiental, entonces, como metodología, implementé un juego, ¿sí? Que es un juego. Que es un juego que no es un juego, digamos que no es un juego simplemente para entretenerse, sino es un juego temático, ¿sí? Donde lo que se ve son las decisiones que las personas toman en el territorio y cómo eso afecta pues, al territorio en general, ¿no? Esta idea de los juegos ha sido retomada también mucho desde la economía experimental, ¿sí? Y como desde las ciencias aplicadas, ¿no? Que hacen diseños experimentales y hay todo un discurso de modelamientos, ¿no? Ahí, que eso no es, eso, es lo que, eso, eso a mí no me interesa, aunque no lo he hecho en saco roto porque sí tiene una fuerza en ese sentido. Lo que más me interesa a mí es tomarlos como desde esa perspectiva de la antropología del teatro y la sociología del performance cultural, ¿no? Que es la idea que los juegos, como eventos que se viven situados, generan significados, ¿no? Generan significados y actuaciones culturales, que de alguna manera desatan experiencias, ¿sí? Decisiones, reflexiones y a la larga pues aprendizajes, ¿no? Digamos que a través de esto lo que se busca básicamente es que esa manera de acercarnos a las comunidades como digamos que desde mi lado que estoy en el Instituto de Investigaciones donde se busca generar información y que esa información tenga un impacto real en los territorios, pues me permite que la reflexión a partir del juego, donde se recrea una situación que no sea totalmente ajena a la realidad, pero tampoco totalmente pegada a la realidad, pues genere reflexiones acerca de cómo se está manejando el territorio, ¿no? Entonces, bueno, en ese territorio la gente puede sembrar su chagra, que es el equivalente a la milpa, la gente puede salir a pescar, la gente puede salir a cazar, la gente pues quiere poner una vaquita, pues pone su vaquita, se puede hacer minería, y cada una de esas acciones pues tiene un efecto en el territorio, ¿no? Entonces, al final, pues se genera una reflexión y la idea no es solo que uno como investigador pues capture esas reflexiones y esa información, sino que también las mismas personas también teorizan y hipoteticen sobre el mismo investigador y la investigación que se está haciendo, ¿no? Entonces se genera ese efecto loop, ¿no? ese bucle, ¿no? Ese bucle que pues, supuestamente va, pero a la larga termina regresando y termina interpelándome a mí pues como investigador que lo pongo, ¿no? Entonces, pues de esa manera, digamos que es lo que estoy ahorita implementando dentro de mi tesis, precisamente pues para, no sé si se le puede llamar esto de colonialidad, nos dirán sí, no, yo no sé, no estoy muy en esa discusión, pero bueno, más lo que me interesa es precisamente generar interacción, generar reflexión, generar discusión y a la larga pues aprendizajes, ¿sí? Eso. Ah, bueno. No, no, los números son los dos ciclos en los cuales se juega el juego. Los primeros hace una ronda del 1 al 5, ¿sí?
la cual los participantes deben cumplir ciertos requisitos mínimos, que es alimentar a su familia, ¿no? El único requisito, pues, para estar vivo en este territorio es alimentar a la familia. ¿Cómo la vas a alimentar? Ah, pues ahí ya verás, ¿no? Si quieres hacer una vaca, si quieres tener una chagra, si quieres salir de pesca, si quieres hacer minería y de pronto contaminar el río, pues ya tú verás cómo lo haces, ¿no? Y hay unos espacios de decisiones colectivas, ¿no? Que son, pues, la maloca y la sede, ¿no? Donde, pues, los participantes se ponen de acuerdo, en caso de que sí decidan ir a esos espacios, en cómo van a regular el manejo del territorio y qué reglas van a ponerle al territorio, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? Entonces, un poco lo que les... Sí. ¿Quién gana? No, realmente nadie gana el juego, ¿sí? Pero sí pueden perder el juego. O sea, ¿quién pierde el juego? Realmente el único participante que no alimenta a su familia y no le lleve nada, pues se murió, porque no comió, entonces se murió, ¿sí? Simplemente. De resto no hay un ganador. De hecho, cuando yo he hecho la dinámica y es al final del juego, los participantes escogen quién es el ganador del juego y por qué. ¿Sí? Entonces ahí entran un poco los valores, ¿no? Entonces, ah, claro, él conservó el territorio, no pescó más de la cuenta, generó buenas decisiones colectivas, entonces le vamos a darle el triunfo. Entonces ellos mismos lo hacen, ¿no? Entonces, obviamente, media esta idea de, bueno, quién jugó más bonito y qué es lo más aceptado y lo políticamente correcto. No importa, o sea, no importa. El hecho es que todo eso, pues, empieza a circular dentro del mismo momento. Y yo me he encontrado con casos donde hay gente que va derecho a hacer una vaca, ¿no? Y deja un potrero, y después va al río, y necesito hacer, y sacar oro, y no me importa echar el mercurio al río. Y tiene su argumento y su justificación, y eso tiene un porqué, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Confrontar ese marco plural de interpretación, fue que tú dijiste, esa heterogeneidad, ¿no? Capturarla un poco, ¿no? No sé si podría hacer una pregunta ahora en este momento. Un conversatorio. La experiencia de la rosca con la falz gorda denominaba aquel grupo que se incorporó a las comunidades, no tanto desde lo de colonial, sino desde el maoísmo y el marxismo. Él mencionaba algunas ventajas cuando hace una reflexión sobre esa metodología, y él decía sobre la necesidad de cómo eso que te devuelve la comunidad realmente le da un cambio de rumbo a la investigación. ¿Verdad? No sé si las personas que han estado contigo en esta o en cualquier otra experiencia han podido cambiar el rumbo de tu investigación. Lo digo porque esto es una interpelación que va más allá de las buenas intenciones de los estudiantes, etc. Eso por un lado me trae a, y otra reflexión que hacían ellos, o no precisamente ellos, sino otras personas que analizan la experiencia de falz gorda, etc., es el aislamiento que tuvo por centrarse solamente en la comunidad. Yo creo que la antropología a veces le da mucho a ese rollo, ¿no? De bueno, es lo que diga la gente, como lo diga, cómo se construya, y a veces como que no hay un diálogo con la construcción de otras categorías que se están dando fuera de la comunidad, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que a nivel metodológico es interesante esa tensión, ¿verdad?, entre lo que se construye adentro y lo que se está construyendo afuera, ¿verdad? Claro, por supuesto. Claro. Fascinante esto que, pues, con la academia de metodología, pero creo que es muchísimo más que eso. Pero a lo que dije, yo por detrás estaba buscando ya por allá abajo, no pude escucharlos a todas, pero de lo que dijiste hay una cosa que me gustaría, si pudieras brevemente comentar. Dices, teoricen las mismas personas interpelando esto al investigador como un efecto loop. ¿Qué es eso de que teoricen las mismas personas? Yo creo que ahí hay un montón de cosas. Un poco, bueno, digamos que eso no es que no pase. Finalmente el investigador o el académico, la persona que llega, que ha gastado horas de pronto leyendo artículos, leyendo libros, informándose, pensando, teorizando mucho. Entonces, no es que las personas no lo hagan, claro que lo hacen todo el tiempo, el problema es que no nos enteramos, ¿sí? Cuando vamos allá, entonces claro, el antropólogo, el investigador, el funcionario, vamos a escucharlo, le decimos lo que quiere escuchar, como decía Freddy, de acuerdo, pero pues no mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, la idea de llevar esto, llevarlo a un juego, es como separarlo también, sacarlo uno de su mente, sacarlo también de la mente de ellos y llevarlo a otro espacio, ¿no?
a otro espacio que ya no pertenezca ni al investigador ni al solo al participante, en este caso es un, digamos, haciendo el rol de jugador, sino que sea en ese tercer otro espacio donde de pronto las cosas, digamos que pueden empezar, se pueden relucir de mejor manera qué hay por dentro de cada quien, ¿no? Entonces, digamos que como investigadores, pues es súper valioso también tener qué opina la gente de lo que uno está haciendo, o cómo lo están interpretando, o cómo lo están leyendo, o hacia dónde creen que van, porque eso pues lo saca uno del terreno de la comodidad también, ¿no? Y lo hace sentir a uno mal muchas veces, ¿no? Como ¿qué pretende usted con este juego? ¿No? Me han dicho, ¿no? O sea, como, realmente, ¿qué pretende? O sea, ¿qué pasa con esos resultados y con esa información? Y yo hago tablitas, ¿no? Hago tablitas de tantos hicieron chagras, tantos hicieron cacería, tantos ta. Entonces, bueno, hay cuestionamientos de parte de ellos, e incluso míos, que a veces ni sé yo por qué hago lo que hago, ¿no? O sea, en fin, ¿sí? Entonces es como abrir, sacar eso y realmente ponerlo en un espacio donde, bueno, pueda ser revuelto por todos, ¿no? Y mientras eso, a ver si, ¿cómo se dice? Aporto a la confusión de lo que preguntaban los compañeros. Claramente no hay posiciones, hay un montón de posiciones encontradas para tomar ciertas decisiones en las comunidades. En el caso de los Mapayerri, de los Sicuani, por ejemplo, ellos ante el Estado solicitan que se erradiquen los cultivos de coca y es una posición que muestran hacia afuera o en las instituciones, pero al interior está súper dividido el asunto, porque para ellos es una comodidad tener los cultivos de coca cerca de su territorio y tener un ingreso de dinero en esa medida. Entonces, no hay posiciones homogéneas, o sea, es la misma diversidad humana. Igual pasa también, quería comentar algo con lo de contacto inicial, son categorías que realmente también en las investigaciones cuestionamos mucho, porque son categorías que a quién le sirven, o sea, para qué están hechas, hasta qué punto sí han estado, si son en un contacto inicial, hasta qué punto no ha sido más bien que los investigadores, la academia no ha tenido cómo llegar a esos territorios y no los había, digamos, referenciado, pero son categorías bien interesantes para estar todo el rato mirando como de reojo qué buscan y qué pretenden, o sea, a quién corresponde. Yo quería mostrar simplemente este asunto de los mapas. Este mapa lo trabajamos, por ejemplo, con los Sicuani. Hay comunidades que ya han trabajado muchísimo la cartografía social. De hecho, cuando uno dice vamos a trabajar cartografía social, ya te sacan, ¿no? Yo ya la hice. Y te la sacan así, te la presentan y te la replican una y otra vez. Y eso es una cosa que a mí me genera mucho inconveniente, porque más allá que resultado, es así como el juego, un dispositivo para ponernos a conversar acerca de algo, para buscar un pretexto y para también tratar de entender ellos cómo organizan su espacio. Por ejemplo, en este caso, los Sicuani lo primero que hicieron fue dibujar, digamos, estas piedras que son las que dan cafés, que es donde vivían las deidades, o sea, los dioses de ellos, los que le enseñaron a cazar, a pescar, a hacer los barcos. Entonces parten de ahí y de ahí empiezan a explicar el resto del territorio, dónde se asientan, dónde están los árboles de yopo, que es la planta sagrada que ellos usan, esto amarillo que es el Parque Nacional Natural, las lagunas donde pescan, los barrancos donde hay los ainavis o los yaje, que son como los... son protectores de los peces y demás, pero más bien como malignos, dónde están las chagras de los campesinos, ¿cierto? Entonces, bueno, este era un ejercicio muy interesante con todos, con los Sicuani, pero con los Mapayerri especialmente me generaba mucha inquietud porque ellos nunca lo habían hecho, nunca habían trabajado, no los Mapayerri no tienen mucho acceso, ahorita sí, pues como a hojas, lápices, colores, no han estado escolarizados, entonces este asunto de dibujar para mí me generaba como mucho temor, porque yo también reconozco que los mapas son... eso también, un dispositivo que concibe una territorialidad que difícilmente se la vuelves a quitar de la cabeza. Cuando vuelva otro profesional a hacer otro ejercicio, le van a dibujar exactamente el mismo mapa, estoy segura, pues. Es como que precondicionas la idea del territorio. Entonces, era muy difícil como por dónde empezamos, y esto terminó siendo bastante simétrico. ¿Por dónde empezamos? Por el río en el que vivimos, que es el río Tupar, y por el río por donde vamos a cazar y a pescar. Y ahí empiezan a dibujar los caños y ellos se fueron yendo solitos. O sea, yo ni siquiera tuve que desencadenar preguntas. Ellos solos empezaron a decir,
De ahí sigue Talcaño, pero te saltaste hasta Laguna, pero ahí tenemos una charga, las comunidades están, hay que ubicarlas, las chagras son estas cuadraditas. Los árboles de Yopo, que son los que ya dije, aspiran, los dopatúines, los chamales, los tienen exactamente contados en dónde están y qué tan lejos están de sus casas y de sus territorios. Y quizás una de las, bueno, también marcaron, porque recuerdo muy bien exactamente dónde nació cada quien y dónde se enterró cada sujeto. Entonces, porque ellos iban transitando en esas extensiones. Entonces, las cruces son los entierros y los nacimientos los marcamos, yo no recuerdo cómo, pero bueno, están igual marcados, son más legibles en el otro. Pero quizás uno de los hechos que a mí más me gustó que ocurrieron es que cada caño tenía una historia que también partía de su nombre. Entonces, por ejemplo, el nombre Caño Guerrilla, y yo, pero guerrilla, ¿por qué guerrilla? Porque ahí nos encontramos unos huesos y alguien nos dijo que habían sido asesinados por la guerrilla. Resulta que la guerrilla casi no ha pasado por ese territorio, pero empieza esa de los topónimos, o sea, cómo se nombran los lugares a partir de qué hechos, y empieza a llenarse de contenido el territorio. Por ejemplo, hubo otro suceso muy interesante. Ellos solamente iban hasta este extremo de este río que en lengua lo llaman Cocopitomene, pero que se llama en español Tuparrito, y no cruzaban más allá. Y cuando les preguntabas el por qué, es que allá siempre estuvieron los Yaliveni, otra banda de cazadores recolectores con los que tenían muchos conflictos. Los Yaliveni fueron los principales enemigos de ellos, los perseguían por la sabana para asesinarlos, para robarles las mujeres, para quemarlos, las casas. Entonces hubo una ocasión en la que ellos llegaron hasta allá, se lo marqué yo con negro para podérselo mostrar. Llegaron hasta, estaban pescando sobre Cocopitomene y llegaron los Yaliveni y mataron y asesinaron a varios, a huacapas, a punta de palo, les cortaron la cabeza y demás, y ellos empiezan a huir. Entonces empiezan a relatarme esa historia de la huida. Estamos hablando de un evento que les ocurrió hace 30 años, pero ellos lo recordaban como si hubiera sido también ayer, porque era un hecho, digamos, latente en la vida de ellos. Entonces ellos empiezan a relatar cómo empiezan a pasar, aquí donde durmieron, dónde se quedaron, cómo abandonaron a los bebés porque no los podían cargar de la angustia que tenían, entonces los dejaban en el medio del camino. Y cómo su única salida fue llegar a una laguna donde sabían que ahí iban los sicuanis a pescar, se quedaron 3 días a esperar a que llegara algún sicuani, le contaron del suceso y este sicuani, bueno, accede a llevárselos a la comunidad cruzando este río Vichada, que es como una especie de frontera entre estos dos grupos indígenas. Acá viven los sicuani y ahí se quedaron 2 años instalados. Entonces, lo que me parece interesante de eso es lo que acabo de decir para resumirlo, es cómo empieza a llenarse el territorio de hechos históricos, hechos sociales, que son los que configuran esa territorialidad, que claramente ellos no llaman territorio. Allá era súper difícil, y más con el asunto de la traducción. Era muy interesante porque en otras comunidades indígenas con las que trabajaba en Colombia, territorio es claramente una construcción política. O sea, ya sabemos que, de hecho, en Colombia está muy marcado, el territorio es un elemento de postura y de defensa política para el indígena, pero el campesino no. El campesino tiene tierra, el indígena tiene territorio, digamos. Pero aquí con los mapayers sucedía bastante diferente. El tema, todo, no le dábamos a la traducción cómo llegaría el tema, cómo construirlo, esta idea de lo que puede ser toda esta concepción. Y era muy interesante porque cuando teníamos que traer a colación la delimitación del territorio, es que el gobierno dice que para los mapayers iban a ser 90.000 hectáreas y para los sicuani iban a ser 150.000. Ellos, principalmente los mapayers, el tema de la cifra era algo que no les hacía eco ni les rebotaba. Y yo, que venía con una experiencia que también te marca mucho como profesional, yo antes había trabajado en ese instituto que lo que hacía era estudios socioeconómicos para formalizar esos territorios, pues yo sé que traigo esa concepción marcada que difícilmente me la puedo desprender de cuánto es la cantidad de las hectáreas y qué significa eso, digamos. Y esa era como también una de mis intenciones, el tratar de correrme la silla yo y tratar de entender esa otra mirada. Y los mapayers, el tema de la medida y la extensión de tierra era un asunto que no les interesaba mucho porque tampoco dominan el tema de las medidas.
Entonces era un tema muy abstracto, muy difícil de trabajar. Ellos simplemente pensaban en el sentido de el territorio que yo pueda cuidar y con el que pueda vivir bien. Ya. Esa era la territorialidad que marcaba. Y ellos sabían que eso iba hasta tal caño y hasta tal otro y hasta tal otro, porque más allá habían campesinos y ellos no querían problemas, ellos quieren estar todavía completamente separados de ellos. ¿Quieres decir algo? Sí, bueno, igual y no vaya a tocar lo que ustedes están planteando, pero en particular me causa ruido la manera en la que como ustedes están abordando el tema de territorio. Porque al menos la comunidad en la que trabajo es una comunidad histórica en Tenecapa, se llama Moscú. Estoy frente a 44 niños y ellos el concepto de territorio lo manejan ya no desde una... ¿Podríamos pasarlo? A pesar de que es una comunidad indígena, el territorio para ellos es algo que ya está... que ya es un concepto que ya está politizado. O sea, es algo que realmente está desapareciendo. Justamente porque los planes y programas, igual y digo, por eso no va ad hoc a lo que ustedes están trabajando, pero los planes y programas actuales, ahorita sacaron un nuevo plan que se llama el Modelo 2016, en donde básicamente homogeneizan los contenidos y los conocimientos, se centralizan, se construyen en México y se socializan a todas las regiones, a toda la geografía mexicana. Si así ahorita como conciben ustedes, ¿no?, la cuestión de territorio, pues yo estaría caminando de la mano del camarada que preguntaba, ¿no?, ¿bajo qué esquema? Pues ellos ya lo conciben desde una cuestión política, desde una cuestión de normas jurídicas y no desde esas ontologías locales, siendo indígenas, ¿no? Eso a mí en lo particular me causa ruido y es un problema el que nosotros estamos tratando de atender como docentes, porque hay algo que conocemos como epistemicidio. El gobierno niega los otros conocimientos, justamente porque no están validados por la ciencia, ¿no? En nuestro caso, allá en Yetzucum, un ejemplo, existen unidades de medida para repartir la tierra a sus hijos que se casan, que es la cuarta, en este caso utilizan la brazada. Entonces son unidades de medida para repartir ese tipo de tierras a sus hijos. Y se practica a diario, sin embargo, este tipo de prácticas, este tipo de conocimientos están negados. Y los planes y programas actuales homogeneizan ese tipo de... Perdón, utilizan o niegan este tipo de conocimientos. Entonces, en ese sentido, pues nosotros tratamos de recuperar este tipo de conocimientos, ¿no? Hay algo también que tiene que ver con territorio que se llama glocalización, ¿no? Lo que planteaba Roland Robertson. De lo local y lo global, o sea, no podemos realmente decir de que hay una comunidad que está en completo aislamiento, porque de una u otra forma la globalización ya llegó a ese lugar, ¿no? Y ellos también, desde este tipo de vivencias, de este tipo de aislación que viven, pues inciden en la globalización, porque es una mirada que le damos, no solo nosotros, sino le damos una mirada a todo el mundo, decir, ah, caramba, aquí hay unos carnales que todavía viven en esa... Entonces sí hay, existe esta dialéctica, esta comunicación, ¿no? Pero lo realmente importante, al menos desde el punto de vista que es básicamente educativo, es de que el concepto de territorio ha estado desapareciendo. El concepto de resistencia realmente, si no es algo institucional, no es resistencia, ¿no? En este caso, en las comunidades, bueno, en la comunidad en la que trabajo, al contrario, creo que ellos están, gracias a esto de los programas sociales, pues ellos dicen, no, pues yo estoy a favor de esto, ¿no? A pesar de que hay una negación
de muchas cosas, una negación de su cultura, una negación de su tradición. Ellos mismos han permitido que esto pase, ¿no? Y la resistencia en mi comunidad pues no existe. Tal vez en algunas otras sí, pero en mi comunidad no está. La tarea que estoy haciendo como docente para tratar de por lo menos de documentar lo que ellos conocen, pues es una tarea grande, porque ni siquiera ellos conocen cuándo fue que se fundó esa comunidad. O sea, no tienen ni 40 años, pero ni siquiera saben quiénes fueron los primeros que llegaron ahí a ese territorio, ¿no? Y ellos te empiezan a contar historias, pero no te cuentan lo que realmente pasó, porque no lo saben. Hablo con personas de 50, 60 años y no te dan una referencia de cuándo fue fundada esa comunidad. ¿Por qué? Porque la misma educación que nosotros impartimos en las aulas ha obligado y ha permeado, ¿no?, que esos conocimientos ontológicos sigan manteniéndose en vigencia. Yo quería, bueno, hablar de... No llega el micrófono. Ah, no voy a hablar. No, yo quería, bueno, contar como el tema de las metodologías. Bueno, nosotras con Isabel estamos haciendo la maestría, lo que también supone un trabajo de campo cortito, ¿no? Y entonces, bueno, se acotó el tiempo. En mi caso, yo quería trabajar, me fui con la idea de trabajar las huertas, ¿no? Y yo observo las huertas como un espacio de resistencia femenino, y en tanto porque las mujeres son las que disponen de las huertas. Disponen y presumen sus huertas. Entonces mi plan antes de salir era hacer un calendario, ¿no?, con ellas, trabajar en torno al calendario de qué es lo que se planta, cuándo y cuándo se cosecha. Llegué allá y como que me miraron con cara de como que no tenemos tiempo para estar haciendo calendarios, ¿no? Así como que necesitamos mano de obra, ¿no? Y bueno, yo igual siempre mi plan fue, sabiendo cómo funciona la dinámica, ¿no? Son mujeres que están en sus casas, que están trabajando sus huertas, pero que tienen mucho por enseñar, ¿no? Entonces me fui a poner a disposición, yo decía, bueno, mano de obra barata, me solvo, deme desayuno y ya, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos trabajando en las huertas y mientras eso pasaba, como esta era una organización, yo me puse a disposición de la organización, completamente, o sea, ¿en qué soy útil, ¿no? Y lo que se nos ocurrió es que esta organización hacía a finales de año un encuentro, que ellas disponían el tema, ¿no? Un encuentro, la idea era como hacer capacitaciones. Me gustó mucho porque cuando yo estaba allá, ellas decidieron de que ese encuentro fuera abierto. Normalmente ellas tienen encuentros solo mujeres, ¿no? Son 80, entonces ya con eso ya es muchísima gente. Pero que se pudiese abrir, querían que fuera como más familiar. Ellas pusieron el tema era del uso de plaguicidas, que también para mí fue muy interesante porque es un tema que poco se trabaja en el tema forestal. Normalmente cuando hablamos como de afectación de monocultivo, hablamos de agua, pero del tema de plaguicidas, de repente es muy técnico, ¿no? Entonces ellas decidieron que estaría bueno, pero que había que ampliarlo al uso de estos plaguicidas también agrícolas. Entonces también me pareció súper, súper interesante. Pero en mi trabajo de campo me pasó eso que a algunos les pasan, que bueno, algunas de las mujeres con las que yo trabajé se fueron de viaje a la cordillera, porque bueno, la zona donde ya les conté está muy afectada, entonces ya fueron a la cordillera a buscar la güen en Mapudungún, es como las hierbas para la sanación. Entonces bueno, fueron en este bus y a la vuelta hubo un accidente y fallecieron bastantes de ellas, entonces el trabajo quedó ahí, se suspendió todo por supuesto, y bueno, el encuentro quedó para el otro año, y voy a estar así que da, ¿no? Seguimos, dijimos, bueno, hay que ajustarse y bueno, la realidad es la realidad nomás. Entonces quedamos ahí en la mitad, pero igual desplegar esas dos, o sea, el aprendizaje que uno tiene, yo tampoco soy antropóloga, entonces el aprendizaje que uno tiene, ¿no? Como de ir a ponerse a disposición y bueno, vamos dialogando, ¿no? Y vamos viendo qué vamos haciendo y las cosas resultan como resultan nomás. Entonces eso quería como compartir, ¿no? De que a veces uno llega como con un juego y ¿esto para qué? Hagamos un calendario, pero no, ¿para qué? Bueno, en fin. Eso, gracias. Y bueno, vendrá para después. Pero cuidado con ese vaso, que yo soy experta en romper. Voy a tratar de... ¿Ibas a decir algo? No. Ok. Bueno, voy a tratar de ser súper sucinto.
Creo que me dijiste que sí, ya no me acuerdo quién me dijo, si los lacandones son usados por las instituciones, sí son usados por las instituciones, así se los dije en algún momento en mi charla. Lo discutimos con ellos y con las familias con las que trabajo, con las personas con las que trabajo, tenemos una relación muy horizontal y muy transparente. Entonces nos hacemos muchas preguntas, y eso ahorita se los voy a contar en la metodología, qué implicaciones tiene eso. O sea, yo no solo formulo preguntas, sino que ellos me formulan preguntas. Si se puede afirmar que los integrantes de la comunidad piensan lo mismo y que son homogéneos, no, por supuesto, hay pluralidad, pero entonces, ¿en qué hay pluralidad? ¿En qué proyectos aceptan? ¿Qué proyectos no aceptan? ¿Cuál es su postura con respecto a esos proyectos y con respecto a la gubernamentalidad? Pero hay elementos que sí son, que sí tienen en común, como por ejemplo, que representa para ellos la selva, la importancia de su cultura. Ellos no hacen mucha separación entre selva y cultura, y sí podemos encontrar antropólogos y sociólogos que ya habían hablado al respecto, y también la importancia que tiene la familia. Esos son como los elementos en común. Me hicieron la pregunta de la metodología. Entonces, he utilizado varias metodologías, aparte de lo que les conté de IAP y etnografía. Entonces, ahí en el grupo de investigación del que hago parte en Ecosur tienen una que incluye varias etapas, entonces la ajustamos para la realidad de la Canja. Había sido originalmente creada para familias que se dedican a la agricultura. También hay un momento en el que, o sea, pues no se trata de que uno replique la metodología, y esa es otra pelea, de estos son los pasos, ¿no? Uno se da cuenta qué funciona y qué no funciona, qué les gusta y qué no les gusta a los lacandones. ¿Qué actividades no van a hacer? Ellos no se van a poner a bailar y no van a hacer el ridículo. Así me obligaran a hacer que lo hicieran, pero ellos no van a hacer eso. Entonces, hubo que adaptarse varias metodologías. Los lacandones también ya saben cómo es, cómo opera, cómo funciona un investigador. O sea, es increíble. Ellos ya, tú llegas y investigador, así, se te ven la cara y saben. Hasta te corrigen si haces una pregunta. O sea, ¿cómo hiciste esa pregunta así? Entonces, ahí vamos a lo que yo les decía, es que tenemos un diálogo horizontal. Ellos me hablan sobre otros, yo no soy antropólogo, pero son otros investigadores antropólogos que han ido. Se leen los libros y me dicen, mira, se equivocó en tal cosa, esta cosa está mal traducida, esta persona hizo tal otra. Entonces, al igual que Pablo, también hice un juego. Y al igual que Pablo, no hice el juego tanto como un modelo económico, ¿no? Sino porque quería entender cómo funcionaban y cómo toman las decisiones. Entonces ajustamos un juego. Estuvo súper chido, y las primeras rondas sí reflejó cómo toman las decisiones y la importancia que tiene la selva, la familia y su cultura. Y para mí lo más importante es que los llevó a una reflexión en la que dijeron, pues con el juego nos dimos cuenta que entre más exitoso sea el ecoturismo, menos tiempo tenemos con la familia. Para mí esa reflexión valió la pena, y el resto de números realmente no me importa. Hicimos a otras, bueno, hay otra metodología, es cómo es y cómo está tu familia, también la ajustamos. Y pues también fue pues muy muy útil para quienes crearon la metodología, en el sentido de que tenemos, bueno, aunque quien la creó es consciente que existen muchos tipos de familia, pero es que con los lacandones es una cosa increíble, es una cosa increíble. Cuando hicimos pruebas piloto de esa actividad, las hicimos con otras comunidades, ya las habíamos hecho en otras comunidades, y una familia era de 8 personas. Había familias con los lacandones que eran de 64 personas. Pues tocó ajustarla, pero bueno. Y para mí lo más importante de la metodología es crear un vínculo con la comunidad, y es reconocerse mutuamente. Yo sé que eso suena cliché, pero es pararse y saber quién es uno, dónde, y reconocerse y reconocer al otro como igual. Entonces, abrirse a que yo no soy solo el que está investigando, ellos también me están haciendo preguntas, ellos me están investigando. Ellos me googlearon y sabían quién era yo, de dónde venía, qué había escrito. Ellos, o sea, no solo yo les pregunto, no solo les hablo, no solo me hablan ellos, sino también me preguntan sobre mi vida.
soy colombiano, entonces obviamente me preguntaron si conocía a Pablo Escobar, si luego me preguntaron si conocía a Shakira. Lo bueno es que finalmente me preguntaron si conocía a Maluma. A Maluma tampoco lo conozco, pero crear un vínculo termina siendo que sí conocía a Sebastián Yatra, que no tenía ni puñetera idea porque no me gustaba el reggaetón, pero terminamos bailando reggaetón alguna vez con unos lacandones, porque el reggaetón pegó en todo el mundo. Entonces, para mí la clave en las metodologías es eso, crear un vínculo y abrirse. Y si existe la noción de territorio, no existía. Y hay un elemento clave con los lacandones, en general con todas las comunidades lacandonas, y fue la titulación de las tierras. Porque con la titulación de las tierras aparece el concepto de límite, aparece el concepto de cuántas hectáreas son. Y aparecen también unas reglas de herencia. Entonces recordemos que antes eran seminómadas, grupos familiares. Y entonces, cuando eran seminómadas, ¿cuál era el concepto de propiedad de tierra y cómo se heredaba esa tierra? Pero no, ahora ya son sedentarios, les asignan unas tierras, 70 hectáreas por general, y las 70 hectáreas, según me explica Tim Trench, tienen que ver con la ganadería, pero ellos no aceptan la ganadería. Y entonces aparece también un concepto de propiedad. Entonces no lo tenían, por supuesto no lo tenían. Esos elementos no hacían parte de su cultura, y digamos que incorporar esos elementos en su cultura y en sus formas de organización ha tenido unos efectos increíbles, que es donde actualmente me concentro en la tesis. Y hoy, justamente como dijeron por acá, como sujetos políticos, usan el concepto de territorio. Y lo saben usar, según yo. Muchas gracias por todo lo que se ha dicho y compartido. Es curioso porque Freddy no se convocó al conversatorio de antropólogos, de ninguna forma. Aunque hubiera dicho que el antropólogo, si no hubiera dicho, hubiera pensado que eres tú. Me hiciste ya sentir que sí hay una lectura antropológica, pero realmente el conversar y el espíritu del que surgió la idea fue que, además de la rica experiencia que porta cada uno de esos trayectos que cada uno y cada una han traído, y situados además en una territorialidad tan amplia y vasta, donde lo que abunda es la pluralidad y también donde abunda un espacio todavía infinito de posibilidades, porque es una cualidad en cambio histórico-espacial, ¿no? Lo que queda claro es que esa idea de América Latina y Caribe y Abya Yala es un espacio abierto, y por eso esa metáfora inicial con la que invitaba que partiéramos como intuición, incluso como experiencia, y finalmente desde la práctica y los rigores que cada uno y cada una se impone para buscar y explicar. Y creo que pienso en la idea, ¿no? Esa idea del abigarramiento del que Zabaleta y tantos de pronto hemos buscado explorar, para decir que hay espacios, tiempos paralelos que se negocian y subsisten, ¿no? Y persisten y en conflicto, pero también en negociación. Y esa es otra, creo que, claridad muy valiosa de lo que se ha expuesto. Se está en permanente negociación de la identidad, del territorio. Y si esas categorías trampa como territorio, territorialidad, tienen que ser debatidas, creo que solo situadas en un espacio y tiempo preciso. Y de ahí rescato también lo que nos decía desde la experiencia de los mapuches, ¿no, Verónica? Hay conceptos propios, ¿no? Y hay formas de nombrar propias y a veces, para bien, también lo sé, la antropología o cualquier disciplina, y es bueno porque nos permite pensar en otros términos, pero también nos permite situar, por ejemplo, cuando decías que es en periodo postdictadura, pues situar los enfrentamientos de los relatos históricos, porque solo entendiendo el contexto de la historia republicana del Estado Nacional chileno y la dictadura, se entiende qué significa que una experiencia como la de los mapuches hoy tenga ciertas cualidades de resistencia antiestatal. Pero es cierto que se resiste no solamente de forma antiestatal o anticapitalista, se resiste contra el patriarcado al interior de una comunidad que está en resistencia contra programas sociales, o se resiste contra la otra comunidad indígena que tiene pactos con una red de proyectos comunitarios anticapitalistas, pero que desde acá se negocia con el capital, el Estado y los partidos, y que ambos finalmente se reivindican como comunidades o proyectos o territorios indígenas, ¿no? Es decir,
ejemplifico esto para traer también lo que Pablo expuso, que es que en esa negociación identitaria y territorial se negocia o se disputa contra el Estado, pero también se apropia o se usa de forma estratégica el uso de instituciones internacionales y sus discursos, ¿no? Instituciones internacionales, convenios, tratados. Entonces, en ese cambio que solo históricamente situado nos permite pensar cómo se politiza ese cambio, creo que logramos darle una cabida y una justa medida a cada investigación o a cada exploración. Y esto, entonces, para también traer algo que Isabel nos hace ver que es muy valioso, que es el hecho de que cada, por ejemplo, de los mapayeris, ¿no?, frente a lo que significan los mapuches o los aymaras o los lacandones, tienen historias de dominio y de hegemonía en territorios previos a los estados nacionales, y en ese estado nacional neoliberal o posneoliberal vuelven a transformarla, ¿no? Y en ese sentido también cada experiencia de lo indígena, así como territorio, lo indígena es una categoría trampa, y en ellos también y entre esas categorías o identidades hay opresiones, ¿no? Entonces, fuera de esa idealización, pero sí recuperando la riqueza de ese vínculo de relación con la naturaleza, el territorio, que también es diferenciado, pues creo que hay una integralidad de búsquedas comunes sobre esa gran idea histórico-espacial de América Latina, Vyayala, o de todos los pueblos originarios del sur-sur o del sur global de hoy, ¿no?, que nos hacen pensar también que esas resistencias comunes están en Alaska, ¿no?, en el sur de Estados Unidos, y esas fronteras se multiplican. Entonces, de ninguna forma acotamos o agotamos el tema, pero sí invita mucho a que, pues inicialmente lo decía, lo que nos invitó a traer es primero que está abierto este círculo de vínculos que a lo mejor ya existían o que se abre, que compartir experiencias exitosas, sea cualquiera la postura de militancia, de investigación o de mera curiosidad o cualquiera que sea la autodefinición, pues es muy valiosa en momentos en donde el despojo sí es una certeza y no existe solamente contra los pueblos originarios, sino contra múltiples espacios de poblaciones y territorios, y de pronto ciertas experiencias en que ciertos pueblos en un lugar de América Latina negociaron con el Estado y son exitosos, pues hoy en otra parte de esa América Latina son muy valiosos. Y esas formas de resistencia también tan contradictorias o diversas, de pronto también son exitosas para otro punto geográfico en donde todavía no se apropian de esa forma de resistir. Entonces, con esto lo que quiero decir es que ojalá que prospere el vínculo del diálogo, que además del posicionamiento crítico, que es muy valioso, que se ha puesto hoy en la mesa, francamente que es muy, muy rico, el que también concibamos que el dialogar es para compartir por lo que aporta meramente a las investigaciones, que en sí mismo lo es, creo que es muy valioso, cualquiera que sea el fin, pero también por lo que compete a seguir pensando y trayendo más experiencias, porque ese territorio es vasto, ¿no? Entonces, esta primera ronda de territorialidades indígenas para resistir, reinterpretar o comprender desde América Latina y Apiayala, pues es una invitación a que sigamos convocándonos, ¿no? Está el tema de las pedagogías, ¿no? El aprender, ¿no? El seguir desde metodologías y pedagogías críticas comprendiéndonos. Entonces, ojalá que haya una segunda convocatoria, quizá pensando en cuáles son las experiencias de aprendizaje o pedagogías desde Apiayala. Y así, ¿no?, con una agenda tan amplia como los tantos temas que finalmente nos hacen confluir desde estas voces tan ricas, ¿no? Porque aunque hay mucha presencia de Colombia, también se viene de experiencias de Colombia distintas, y la verdad que siempre pues nos alegra, ¿no?, que se esté aquí disfrutando y gozando de ese encuentro. Entonces, bueno, no querría así decir unilateralmente que cierro, por si hubiese algún comentario, pero también sé que hay hambre, ¿no? Entonces, muchas gracias por haber venido, y a quien se conectó también, muchas gracias. Y nos encontramos para la próxima, y en serio que si alguien quiere gestionar la convocatoria, pues el CESMECA es un espacio abierto como el que ustedes también propongan. Gracias. Gracias.